buenos días a todas y todos. Un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidas y bienvenidos a su espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. Esperemos que las lluvias de este día no nos compliquen la charla de hoy. Sabemos que está lloviendo fuertemente en varias zonas del país. Ojalá no tengamos complicaciones con la jornada. Este día vamos a abordar la primera parte de un tema que está actualmente en la agenda de todas y todos en el país, y es sobre la reciente ley aprobada para establecer esta moneda virtual, la criptomoneda del Bitcoin, como moneda de curso legal en el país. Sabemos que este tipo de medidas pues va a traer algunos impactos, algunos desafíos para el país, y en ese sentido, en esta primera charla queremos abordar este tema del impacto y los desafíos por el uso del Bitcoin a nivel de la economía nacional, pero también qué va a pasar con los territorios, con los municipios y con nosotros, las personas de los territorios, que vamos a ser como los usuarios de esa moneda una vez que comience a circular legalmente en el país. Para la jornada de este día hemos invitado a dos especialistas. Tenemos a un economista, Rommel Rodríguez. Él es economista graduado de la UCA, donde también ha sido catedrático en la materia de finanzas públicas y columnista de la revista Proceso. Actualmente, Rommel es el coordinador del área macroeconomía y desarrollo de la FUNDE y también coordina el Centro de Monitoreo e Incidencia Fiscal, que es una entidad que busca acercar más a la población al conocimiento del presupuesto estatal y la participación ciudadana para la transparencia fiscal. Rommel es representante de FUNDE en la Red Centroamericana para la Justicia Fiscal y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. También este día nos va a acompañar Daniel Montano. Daniel es ingeniero en sistemas, certificado por Huawei, Sophos y Dell, y para el manejo de servidores y sistemas de almacenamiento y redes. Daniel está particularmente interesado en la realidad política, económica y social y la tecnológica, que es su área, también para provocar procesos de educación que puedan contribuir al desarrollo de los municipios y de los territorios. Así de que les damos la bienvenida a los colegas que este día nos acompañan. Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar, no sin antes agradecerles a ustedes que se conectan los miércoles que tenemos este tipo de charlas, donde la idea es escuchar diferentes voces sobre temas de realidad nacional para que a partir de el conocimiento que nos es transferido a través de estas charlas podamos tener alguna información que pueda ser de utilidad para el trabajo que realizamos en las universidades, en las ONGs, en los municipios, en las asociaciones de municipios, en las instituciones públicas, o algunos de ustedes también son consultores, también que están interesados e interesadas en este tema. Queremos agradecer también a las entidades que siempre nos colaboran, a la Hansai del Stiftung y a la Fundación Ford. Muchas gracias, y también a las redes de desarrollo territorial del país. Sin más preámbulos, comenzamos entonces dándole el micrófono a uno de nuestros primeros invitados de este día, Daniel Montano, para que comencemos a hablar sobre el Bitcoin. Daniel, tienes el micrófono para ti. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por este espacio y por darme la oportunidad pues, de hablar de este tema que creo que es controversia en nuestro país en estos momentos. Para algunos es una expectativa muy buena. Para otros creo que es el caos total para el sistema financiero actual, no solo del país, sino que también a nivel mundial. Vamos a dar inicio, para no tardarnos demasiado. Vamos a empezar con un video, un pequeño video, que yo sé que les va a gustar mucho. Es un tanto humorístico, pero explica hasta cierto punto la realidad de esta criptomoneda, y no solamente del Bitcoin, sino que en general de todas las demás. No sé si me puedes ayudar ahí a colocar el video. Casi Creativo presenta Si Bitcoin fuera una persona. Hola, ¿qué tal? Soy Bitcoin y ahora mismo no sé ni cuánto valgo. Año 2010. Hola amigo,
Yo soy Bitcoin y quería pedirte que inviertas en mí. ¿Qué es lo que eres tú? ¿Spam? No, que va, yo soy una... ¿Eres una pirámide? No, yo soy... ¿Ponzi? Que no, que yo soy una moneda digital. ¿No estás aburrido ya de pagar todo con dólares y euros y que te cobren comisiones por todos lados? ¿Y qué se puede comprar contigo? Lo que tú quieras. ¿Pizza, por ejemplo? ¿Y cuánto vales? Por ahora valgo un poco menos que un céntimo, pero en el futuro seguro que... ¡Un céntimo, dice! ¡Qué perro! Yo creo que tú eres spam. Además, prefiero invertir mi plata en Nokia. Adiós. Que te vaya bonito. Vaya. Oye, Bitcoin. No pude evitar escuchar y a mí sí que me interesa, tío. Tengo un dinerito ahorrado aquí. No es mucho, pero es algo. Toma. ¡Que viva el futuro! Harto ya de pagar comisiones. ¡Ey! De pana, mira, gracias de corazón. Este dinerito vale mucho, ¿oíste? No se me va a olvidar. Año 2011. Óyeme, pero Euro, no te estés subiendo así a lo loco. Pero si eres tú el que está bajando, tonto. Hey, ¿qué pasa, dólar? ¿Cómo va la cosa? ¿Ves? Ya nos está alcanzando Bitcoin. Nos está alcanzando, suena mucha gente. Te está alcanzando a ti. Año 2017. Hey, fools. Ando sin un céntimo, ¿me invitas el almuerzo? ¡Marley! Bitcoin, felicidades, brother, nos vamos a la luna. ¿Qué? Tú creíste en mí cuando no era nadie. Ahora me voy a la luna y no me puedo ir sin ti. Eres multimillonario, brother. No me digas, ¿en serio? ¡Gózalo, papi! Yo también me quiero ir a la luna contigo, Bitcoin. Ah, fools, para este viaje ya es muy tarde, pero apúntate al próximo. Toma. Aquí están todos mis ahorros de toda mi vida. ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Dáselos a mi secretaria! ¡Bye, baby! Año 2018. Bitcoin, ¿qué te pasó? Ah, nada, hermano. Aquí estoy otra vez, quebradito. ¿Y mis ahorros? Esto es lo que nos queda, mira. No, hombre, Bitcoin, me jodiste la vida, brother. Dame acá eso que queda. Ah, es que no vas a holdear. ¿Qué holdear de qué, chicos? ¡Si tú eres un fraude! Año 2021. ¡Atención, criptofrikis! La pandemia frena la economía y adivinen qué. ¡Yo me voy a la luna! Los que holdearon se vienen conmigo. Ya son millonarios, así que a gozar. No te entiendo, Bitcoin. Si me subo, me quiebras. Si me bajo, te vas a la luna. No sé qué hacer contigo, tío. Fulano, yo soy volátil. Igual me subo a un cohete y me voy a la luna, que me da una depresión de caballo y me voy al hueco. Ni yo mismo me entiendo, chaval. Y si alguien de aquí me entiende, que lo ponga en los comentarios. Todos los demás, ¡a holdear! Bueno, espero que les haya gustado el video. Es bastante interesante y realmente explica hasta cierto punto la realidad de esta criptodivisa, ¿verdad? De la criptomoneda. Les quiero mostrar algo, no sé si voy a poder, déjenme, para que vean un poquito de la realidad. No sé si se logra, quiero ver. Veamos, ¿logran verlo? Me dicen sí, logran verlo. Sí se ve. Perfecto. Esto que ven acá, esto es una wallet o es la billetera electrónica, digámoslo. Esta es la Bitcoin Beach que se utiliza acá en el Zonte, que empezó en el Zonte. El día de ayer, por experimento, fui yo al Zonte a ocupar el cajero ATM, el de Atena, y a comprar un par de $5 básicamente de criptomoneda. Les muestro esta imagen, si se fijan, es de 4.49. Esto la tomé hoy en la mañana, a eso de las 8 de la mañana, justo más o menos calculando antes de empezar antes de empezar la charla. Y esto es la aplicación actual, justo en tiempo real, ahorita, si se fijan, en menos de una hora, ha bajado 8 centavos. Esa es la realidad del Bitcoin. Así es como trabaja, funciona más que todo en base a oferta y demanda. Eso es para que ustedes vean la realidad. Es tal como le expliqué el video, está un poquito más humorístico, pero esa es la manera. Vamos a compartir ahorita la pantalla para que podamos
verlo un poquito mejor y un poquito más a detalle. Me dicen si no se mira. Sí se mira, Daniel. Perfecto. Bueno, empecemos hablando sobre qué es el Bitcoin. Bueno, el Bitcoin es una red, básicamente, es una red consensuada para un sistema de pago y una moneda completamente digital. Esta es totalmente descentralizada y es a través de pares. El concepto de pares se conoce como P2P o peer-to-peer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y si esta tecnología es nueva? No, esta tecnología no es nueva. Para algunos que estamos acá, quizás se acuerdan de Ares. No sé si algunos ocuparon Ares en su momento de juventud para descargar música, para descargar películas. Ares fue el primer introductor del P2P o del peer-to-peer. Este concepto de peer-to-peer es un concepto descentralizado porque uno lo que hace es solicitar un servicio o una imagen o una película, pero en lugar de solicitarlo a Netflix, en lugar de solicitarlo a Cuevana o una página X en internet, nosotros lo solicitamos hacia otra persona. Otra persona que tiene el mismo archivo o la misma película o la misma imagen que nosotros andamos buscando. Por lo tanto, en ese momento se conoce una conexión P2P o peer-to-peer o P2P, que es básicamente que nuestro compañero o esta otra persona que ya tiene la imagen comparte su recurso hacia nosotros. Y no es exclusivamente de esa persona, sino que también hay otras personas que están haciendo la misma interacción de esa manera. Entonces, si ustedes se acuerdan, Ares viene desde ya, más o menos desde el 2002, si más no recuerdo, y desde ahí se empezó a implementar esta tecnología de peer-to-peer. Ese mismo concepto es el que toma Bitcoin y en general las criptomonedas. Ese concepto es totalmente descentralizado y a eso es lo que se refiere. Descentralizado porque no hay intermediarios, viaja directamente de persona a persona o de dispositivo a dispositivo. Y no necesita de ningún servidor o de ningún otro equipo para que esta pueda ser manejada. Hablando un poquito de los inicios, la especificación salió o nació en una página que se llama Reddit, allá por el 2009, donde se colocó y se puso un papel, más o menos un documento, digamos un documento de texto, era más o menos un poquito grande, y que se subió a la red por medio de un seudónimo. El seudónimo es Satoshi Nakamoto. No quiere decir que él sea la persona que creó el Bitcoin. No se sabe realmente hasta este momento quién es el creador del Bitcoin y cómo es que se llegó a la idea de este protocolo y de cómo poderlo implementar. Lo que sí sabemos es que allá en el 2009, bajo este seudónimo de Satoshi Nakamoto, se sube a esta red. La gente, los internautas, empezamos a verlo y se empieza a crear la comunidad de empezar a implementar este software y esta forma de hacer transacciones. Tal como se mira en el video, se empezó el Bitcoin como tal, la organización como tal, se empezó a pedir ayuda para poder implementar y ocupar todos los equipos informáticos que se necesitaban para las transacciones, y así fue como dio inicio al Bitcoin. Quizás contestando un poco de las preguntas y un poco de lo que se escucha en redes sociales, que si el Bitcoin es malo, que si el Bitcoin es bueno, que si el Bitcoin se ocupa para cosas ilegales o no, debemos tener en cuenta que el Bitcoin ni siquiera tiene un autor principal, sino que ha sido creado por la comunidad informática, por los que han estado envueltos en la creación del algoritmo de Bitcoin,
y es algo comunitario. O sea, realmente no existe alguien que pueda adjudicarse la creación del Bitcoin como tal. ¿Por qué contesta esto? ¿Por qué esta frase contesta esas preguntas? Bueno, porque el Bitcoin, parte de lo que tiene es, y parte de las garantías que ofrece, es su anonimato. Entiéndese el anonimato por el tema de que, veámoslo como una transacción bancaria nuestra, una transacción bancaria común y corriente. Nosotros, cuando hacemos una transacción bancaria, nos piden el nombre del destinatario, nos piden el número de cuenta del destinatario, e incluso en algunos nos piden hasta una descripción del por qué yo estoy enviando el dinero hacia el destinatario. Obviamente, cuando yo envío la transacción, el banco recibe los datos míos, mis datos personales, mi nombre, mi dirección, mi número de cuenta, de dónde viene ese dinero, y obviamente la información que yo ya utilicé. Cuando le llega a la persona puede ver toda esta información. Por lo tanto, no es totalmente privada. Y se expone y está fácilmente expuesta hacia el público en general. Con Bitcoin no sucede de esa manera. Con Bitcoin lo único que nos interesa, o lo único que le interesa al algoritmo, es tu dirección, no IP, sino que tu dirección de wallet o de billetera electrónica. Ese número que te lo asigna la aplicación, ya sea Bitcoin Beach, sea Strike, sea Bitcoiner, sea cualquier otro tipo de wallet que exista en el mundo, te va a generar una dirección de billetera. Esa dirección es la que Bitcoin ocupa para enviarte o recibir dinero. En esa información, en esa pieza de información, no lleva tu nombre, no lleva tu dirección, no lleva dónde está. Por eso se dice que Bitcoin es totalmente anónimo. Sí es trazable, es otra característica de Bitcoin, sí es trazable, porque sí se puede trazar o se puede determinar los saltos que ha dado la transacción. Pero yo no puedo determinar a quién perteneció, hacia dónde, cuál es el nombre de la persona, cuál es la dirección de la persona donde realizó la transacción. Esas son cosas que no se pueden ver en las transacciones de Bitcoin realmente. Bueno, continuando. Básicamente el Bitcoin no es la única criptomoneda que tenemos. Esta es una lista de las 10 criptomonedas justo con su precio actual. Y estos son más o menos los logos que se tienen. ¿Por qué vale la pena mencionarlo? Hablábamos con unos compañeros en aspectos legales. El Bitcoin, sí es verdad que la ley que se ha aprobado aquí en El Salvador dice explícitamente ley Bitcoin. Sin embargo, senta un precedente para que se utilicen otras criptomonedas dentro del país. Recordemos que el Bitcoin no es que se está legalizando su uso, porque el uso ya estaba en el país. Lo teníamos ya desde hace más o menos 3-4 años allá en el Zonte, y hasta hace unos 2 años más o menos es que se trajo el cajero ATM, tanto para la compra como para la venta de Bitcoins. Aquí en el país, en esos cajeros, hay 2, se tiene aquí en el Zonte y se tiene en el Tunco, o lo que hoy se conoce como Surf City. En este cajero tú puedes comprar tanto Bitcoin como Litecoin. Ambas monedas son criptodivisas totalmente diferentes, funcionan de manera diferente, pero siempre se manejan bajo el mismo concepto de anonimato, peer-to-peer, y bajo el tema de transacciones digitales. Para mencionarlos, pues tenemos el Bitcoin, Ethereum, el Tether, Binance Coin, el Cardano, Dogecoin, XRP, el USD Coin. El USD Coin es una, esto, este USD, el USD Coin es una criptodivisa que se ha creado más que todo en Venezuela y es la que le trata de dar el valor para las transferencias electrónicas que hacen, o sea, las remesas electrónicas que se hacen a través de Estados Unidos hacia Venezuela. Recordemos que
Venezuela tiene bastantes bloqueos con respecto a las remesas. Y si alguien de Estados Unidos envía una remesa hacia Venezuela, muy probablemente enviándola por manera normal, el descuento es extensivo. En cambio, si lo hacen a través de otras aplicaciones como Strike, por ejemplo, la remesa llega un poquito más íntegra y con un descuento bastante mínimo con respecto al descuento que se puede hacer regular haciendo una transferencia ya sea por MoneyGram o por cualquier otra de las diferentes carriers que existen. Bueno, vamos a aclarar un poquito de concepto con respecto a lo del Bitcoin. El Bitcoin, ya más o menos se explicó cómo es o qué es el Bitcoin realmente. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, hay algo que se debe de conocer que se llama blockchain. El blockchain, o cadena de bloques, que es el término en inglés, es un registro básicamente consecutivo y distribuido entre los operantes o entre los colaboradores de la red. Para el caso de las criptomonedas, o el caso de las cryptocurrency, es básicamente el registro. ¿Qué es el blockchain o qué es en sí de una manera fácil y comprensible? El blockchain es esto. Déjame ver si puedo anotar por acá. Creo que sí. Creo que con blanco queda mejor. Esto de por acá, esto es el blockchain. ¿Y cómo se compone el blockchain? Bueno, el blockchain se compone de otro término que se llama hash. El hash, se lo voy a enseñar directamente desde mi aplicación. Vamos a ver si logramos verlo. Este de acá. Me dicen si lo pueden ver. Me avisan. Solo se ve un código, el hash. Correcto. Una serie ese de números. Ese es el hash, correcto, perfecto. Entonces, si lo vieron, ese hash, o ese es el hash. ¿Qué es lo que hace el hash? El hash es la identificación de tu transacción. Es como el código correlativo o el número de un cheque. Básicamente es el hash. ¿Qué es lo que hace el hash? El hash, cuando yo envío una transacción a través de cualquier aplicación, a través de cualquier wallet, yo envío X cantidad de dinero o X cantidad de Bitcoin, lo envío, se me genera un hash. Ese hash que se genera pasa a una sala de espera. En esa sala de espera, valga la redundancia, está esperando a ser aprobado. ¿Quién aprueba la transacción? Aquí es donde entra otro término que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el término de la minería. Los mineros, o de mining, ellos son los que están utilizando sus computadoras para poder aprobar esas transacciones. Cuando se aprueba esa transacción, ese hash pasa a formar parte de una cadena de transacciones. Ahí es donde se registra cuando ya está aprobada la transacción. Pasa a quedar encima de la cadena. Cuando viene una nueva transacción, esta cadena pasa hacia abajo y donde queda la siguiente cadena que viene de la otra transacción aprobada, queda en el tope. Y de esa manera se van creando los bloques y por eso es el nombre de blockchain. Eso es en términos simples para conocer en sí de qué se trata esto, aunque el algoritmo del blockchain es muchísimo, muchísimo más complejo. Y ya viéndolo de un punto de vista más técnico, es bastante difícil, no solo para el ser humano comprenderlo e implementarlo, sino que también requiere de un cómputo bastante, requiere muchos recursos de la computadora para que pueda ejecutar todo este tipo de procesos. Y es de ahí donde nace un poquito la parte de la minería y donde nace un poco el tema energético, que lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a...
borrar esto. Listo. Otro concepto que tenemos que ver es la parte de criptografía. La parte de criptografía no es exclusivamente del tema informático. La criptografía realmente viene desde muchos años atrás, viene incluso, al menos lo que yo he logrado estudiar, viene desde los tiempos egipcios, en donde se ocupaban criptogramas físicos para ocultar algún mensaje. Obviamente, para desencriptar este mensaje, tú necesitas una clave. Lo mismo sucede con Internet y con las criptomonedas. De ahí donde nace su nombre de criptomonedas o cryptocurrency. Porque utiliza un tipo de encapsulamiento o un tipo de encriptado en el cual este encriptado es el que viaja y encripta tu transacción, viaja para que pueda ser desencriptado, y para desencriptarlo se necesitan ciertos códigos y cómputos y trabajos de algoritmo y matemática para que puedan ser desencriptados y de esa manera poder obtener la información. Bueno, ¿cómo se hace eso? Eso se hace a través de software especializados que están diseñados o se han diseñado para poder desencriptar. Porque cuando nosotros enviamos una transacción, veámoslo de esa manera. Yo envío una transacción a Rommel, por ejemplo. Envío una transacción a Rommel. Cuando yo le doy send a la transacción, esa transacción se encapsula y se encripta por el tipo de protocolo que posee el Bitcoin. Se encripta y se envía a la red. Antes de que llegue a donde Rommel, la transacción totalmente afirmativa, donde él va a ver cuánto yo le envié, pasa por un proceso. Ese proceso es el proceso desencriptado. Pero no es un proceso sencillo. Se los explico de otra manera. Actualmente, por ejemplo, tenemos correos electrónicos, por ejemplo, por Microsoft, que nosotros los podemos encriptar. Se encripta el correo y se lo enviamos para guardar información confidencial, legal o de personas naturales, por ejemplo. Enviamos ese correo encriptado, pero nosotros generamos una clave. De hecho, el programa te pide, mira, danos una clave para que tú se la puedas hacer llegar a la otra persona que le envías el correo, y esa persona, para desencriptarlo, tiene que colocar esa clave. Bueno, cuando llega ese correo a la otra persona solo coloca la contraseña y listo. Puede ver la información que tú le enviaste. Si otra persona ajena quiere ver ese correo y no posee la clave, jamás la va a poder ver. Pero esa es una manera sencilla. Pero en el caso de Bitcoin, si yo hago una transacción, yo hago un envío, yo no puedo dejar, o sea, no me pide una clave, no me pide que yo cree una contraseña para que eso se pueda desencriptar. Yo no le puedo pasar a Rommel una contraseña para que él venga y desencripte del otro lado la transacción. No es así, sino que es puro y mágico, aleatorio y algoritmo lo que se utiliza para desencriptar la transacción. ¿Y quiénes lo hacen? Lo hacen pues servidores, supercomputadoras y tarjetas de video, que son las diferentes mining que se pueden tener. Y ahí es donde entra la labor de estos mineros, que ellos son los que se encargan de ir desencriptando, y cuando logran desencriptar, ahí es donde se crea y se aprueba la transacción. Ese concepto de criptografía, la parte del Bitcoin, la parte de criptográfica, es otro concepto bastante difícil de comprender, pero espero que más o menos me haya dado a entender con respecto al tema. Pero sí es para cubrir, y esto es lo que garantiza la seguridad de las criptomonedas en general, no solamente el Bitcoin, sino que las demás, porque todas trabajan mediante cifrados muy específicos que son difíciles de superar y que son muy difíciles de desencriptar. Por ahí me hacían una pregunta hoy en la mañana, previo a la, a la,
al foro, me decían con respecto a lo de las computadoras o los cómputos que están ahora creándose, con respecto a las computadoras cuánticas. Con respecto a la quantum computer, es bien, en primer lugar, no tenemos todavía, no solo en el país, sino que en el mundo entero, hasta donde yo sé, solo existen dos computadoras cuánticas que se han logrado crear exitosamente. Y son enormes habitaciones, tal como cuando empezaron las primeras computadoras a crearse. Entonces, todavía estamos más o menos a unos 25 años de desarrollo para que salga una computadora personal o un servidor incluso un poco más pequeño que tenga computación cuántica. ¿Qué es lo que va a hacer? Si esto va a representar un riesgo para las criptodivisas o para las transacciones generales. No presenta ningún riesgo, porque lo único que va a hacer es que, gracias al cómputo cuántico, lo que va a hacer es que el desencriptado o desencriptar las transacciones sea mucho más rápido y muy probable más eficiente, y hasta entonces muy posiblemente el impacto medioambiental sea muchísimo menor, porque se requerirá muchísimo menos tiempo para desencriptar versus lo que se tiene hasta este momento. Eso contestando esa pregunta que se nos hacía con respecto a lo del cómputo cuántico. Bueno, y vamos al siguiente concepto, que es minería, o qué es el mining. Bueno, minar bitcoins es básicamente el proceso de invertir capacidad de cómputo o capacidad o recursos de nuestra computadora, de un servidor o de una computadora muchísimo más grande, para confirmar transacciones, garantizar la seguridad de la red y conseguir que todos los participantes se sincronicen. Recordemos que el Bitcoin es totalmente descentralizado. Hasta ahorita nuestras transacciones, si nosotros hacemos cualquier transacción, esa transacción la centraliza un banco o una entidad financiera, y esa entidad financiera es la que se encarga de mantener toda nuestra información. Pero en el Bitcoin o en las transacciones de Bitcoin no es así. Toda la comunidad trabaja en conjunto. Por lo tanto, todos tenemos que saber, para evitar errores, cuánto dinero tiene, por ejemplo, Enrique, cuántos Bitcoin tiene Vilma, cuántos Bitcoins tiene José. Para saber eso, en un banco simplemente el banco lo sabe. A nosotros no nos interesa. Pero en el Bitcoin, como no hay alguien que lo está manejando, a mí sí me interesa saber que Enrique sí puede pagarme la cantidad de Bitcoin que vale mi producto, por ejemplo. Para saber eso, están los mineros o está el mining, que a través de estos procesos computacionales y a través de la ayuda del blockchain es donde ellos empiezan a crear esas cadenas de registro en donde se tiene el registro de cuánto dinero tiene o cuánto Bitcoin tiene cada persona. Y eso es lo que facilita la confirmación de la transacción, y aparte de eso facilita también o evita los duplicados de transacciones. Cualquier persona realmente puede convertirse en puede hacer mining, puede hacer algún tipo de minería. De hecho, fue un tema bastante, bastante candente hará unos 2-3 años en el ámbito informático, porque cuando el Bitcoin empezó a crecer su precio, todo el mundo, hey, metámonos a la minería, hagamos minería. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se adquieren software especializados. Obviamente tienes que tener tu wallet, y se pensará, ¿y para qué tienes que tener la wallet? Bueno, es que cuando tú te metes a hacer minería, no crean que el trabajo es de gratis. O sea, tú metes a hacer minería y cada vez que el minero logra desencriptar una transacción, el minero se hace acreedor número uno de ganar el hecho de que él desencriptó esa transacción. Eso es en primer lugar. Y segundo, se hace acreedor de una recompensa. ¿Qué recompensa? Bitcoins. En ese momento él recibe un Bitcoin, recibe un pago en Bitcoin por
haber descubierto esa transacción o haber desencriptado esa transacción. Y esa fue básicamente la nueva fiebre del oro que se dio, hará más o menos 3 años, porque todos estaban con ese entusiasmo de meterse a la minería y empezar a sacar bitcoins. El problema con esto es que se da un tema bien, bien difícil, porque sí se requiere cierto software especializado y cierto hardware especializado. Una computadora común y corriente, simplemente al hacer minería, simplemente se quema, o sea, la quemas. Hablo de una computadora común y corriente, me refiero a especificaciones tan básicas como una memoria RAM de 2 GB, por ejemplo, de 2 GB, una tarjeta de video de unos 256 megas o lo más de 1 giga. O sea, estoy hablando de una computadora bien básica que la puedes encontrar en cualquier hogar que tenga acceso a una computadora. O sea, una computadora para un estudiante. Ese tipo de computadoras no sirven para eso. Ese tipo de computadoras se queman al meter este tipo de software y al empezar a hacer las transacciones y empezar a hacer los cómputos que se necesitan para hacer el desencriptado de las transacciones. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesitan cómputos grandes, centros de cómputo o servidores incluso, o data centers completos dedicados a la minería, en donde se hace minería no solo a través de memoria RAM, sino que también se hace minería a través de GPU, se conoce, o GPU mining, que es a través de las tarjetas de video. Esa minería requiere que la tarjeta de video o que el equipo esté encendido y esté trabajando a su máxima potencia. Para que entendamos esta analogía, es como que ustedes tengan un celular y el celular ustedes lo manejen siempre con el brillo a lo mínimo, no lo ocupen para jugar, no lo ocupen para WhatsApp, no lo ocupan para Facebook, es más, ni siquiera tienen instaladas esas aplicaciones y básicamente el celular o el smartphone ustedes lo utilizan solamente para recibir llamadas. No sé si se han preguntado eso ustedes, pero ¿saben cuánto les duraría su carga si ustedes hacen eso? Les dura exactamente 3 días. 3 días. Pero si usted se pone a jugar con su celular, lo topa con el brillo, porque casi no se ve, lo topa con el brillo, tiene WhatsApp, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene TikTok, tiene todas las aplicaciones habidas por haber. Y encima de eso, tiene hijos y se los presta a su hijo y su hijo se pone a ver YouTube. Esa carga le dura de 4 a 6 horas en el mejor de los casos. Bueno, ¿por qué hago esta analogía? Porque es exactamente lo mismo que sucede con estos data centers. Estos data centers ponen al máximo toda su capacidad computacional para que pueda desarrollar el minado de Bitcoin. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la computadora necesita energía para funcionar. Y al estar al máximo, pues va a requerir aún muchísimo más energía. ¿Y de dónde se obtiene? Pues de la red eléctrica. Obviamente esta red eléctrica se ve impactada por este tipo de situaciones porque es algo totalmente anormal. Entonces viene la central eléctrica y al ver que en la red eléctrica hay más demanda, pues hey, necesitamos generar más. Y entonces empieza a trabajar más. Y ahí es donde empieza a tener el impacto medioambiental. Claro ejemplo de esto, China. China acaba de prohibir totalmente todos los campos de minería de Bitcoin, que es donde había más. Pues ahorita los acaba de totalmente prohibir debido a esto, debido al impacto medioambiental que se estaba dando a través de las diferentes minas de carbón y a través de las diferentes plantas de carbón que ellos tienen, porque la mayoría de la energía que se utiliza en China no es energía hidroeléctrica, o sea, no es una hidroeléctrica, sino que es energía a través de carbón. Por lo tanto, ese consumo estaba impactando ya
en el medio ambiente circundante de las zonas de China. Esa es una de las razones por las cuales se prohibieron. Y adicional a eso, pues hay otro tema ahí que al final se lo voy a hacer ver. Pero sí, este es uno de los campos por los cuales el Bitcoin ha sido pues un poco golpeado y un poco castigado por el tema del impacto medioambiental. E incluso hará más o menos dos meses, Tesla en un comunicado pues puso que básicamente dejaba de ocupar el Bitcoin debido a esto. Y para terminar, más o menos, para ir terminando, los requisitos para usar las criptomonedas. En primer lugar, pues se tiene que tener un dispositivo electrónico, sea una PC, laptop, smartphone o tablet, poseer la capacidad de conectarse a internet de manera estable y obtener una wallet, o mejor conocido como una billetera electrónica. Son pocos los requisitos realmente que se necesita para ocupar ese tipo de tecnología, pero justo aquí es donde derivan todos los desafíos e impactos que tenemos nosotros a nivel nacional. ¿Por qué? En mis andares yo les he dicho y yo he visto, tenemos aún zonas que ni siquiera tienen energía eléctrica, mucho menos agua potable. Si no tienen energía eléctrica, ¿cómo van a poder cargar un dispositivo electrónico que obviamente requiere energía eléctrica? Adicional a eso, en esas mismas zonas o incluso en otras zonas que son un poco más desarrolladas, no se tienen acceso a internet. Y obviamente, al ser una moneda totalmente digital, se necesita acceso a internet para poder utilizarla. Si no se tiene, es prácticamente imposible poderla utilizar. Y adicional, todos los desafíos que tendríamos, porque recordemos que nosotros, nuestra sociedad, no es altamente educada con respecto al tema tecnológico. Entonces tendríamos que desarrollar una temática completa para educación en cuanto a tema tecnológico, en cuanto a cómo utilizar una computadora, cómo utilizar un smartphone, cómo utilizar una tablet. Y encima de eso, tener que explicarle, o el gobierno tendría que crear ese plan, tener que explicarle cómo utilizar el wallet y cómo utilizar y cómo hacer uso de las criptomonedas. Ese sería el desafío más grande que tendría el país con respecto a lo del Bitcoin. El tema de educación, que no es algo sencillo de realizar cuando se tienen frente personas que tienen más de 50 años, 60 años, que les cuesta mucho encender una computadora, no digamos utilizar un smartphone, y mucho peor, utilizar una criptomoneda, que es totalmente nuevo para nosotros. Me quedo, creo que hasta ahí. No sé si tendrán alguna pregunta, creo que al final tendremos espacio para eso, para contestarlo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Por favor, si dejas de compartir pantalla. Listo. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos en este momento a escuchar a nuestro segundo invitado. Ya vimos un poco qué es esto del Bitcoin y los desafíos más a nivel tecnológico que tenemos en el país. Y en estos momentos, pues, le vamos a dar el micrófono a Rommel Rodríguez, para que nos comente desde su óptica como economista cuáles son esos impactos y desafíos que vamos a tener a nivel económico y a nivel de las finanzas de los municipios también por el uso del Bitcoin. Rommel, los micrófonos son tuyos. Gracias, Enrique, por la invitación. Un placer de estar con ustedes en esta oportunidad para compartir esta reflexión sobre las posibles, diría yo, implicaciones en materia económica y fiscal que podría tener el uso del Bitcoin. También agradecer la excelente exposición que ha hecho Daniel, que me sirve mucho como modo de introducción de mi presentación. Yo les voy a compartir una presentación en este momento. ¿La logran ver, estimados? Sí se ve. Perfecto.
Bueno, quiero comenzar diciéndoles que, bueno, voy a abordar este tema del Bitcoin desde la perspectiva de las políticas públicas, de la política económica como un marco general, y quizás en sintonía de lo que, pues cuando me invitaba Enrique para hablar acá de las implicaciones que esto tiene para la economía y las finanzas públicas, lo primero que habría que decir es que la responsabilidad corresponde al gobierno, es decir, creo que en un Estado y en una política pública más formal, bueno, hubiéramos tenido el conocimiento a tiempo de esta iniciativa y también las posibles implicaciones que esto podría tener en materia económica y fiscal por parte de las carteras respectivas, ya sea, bueno, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, ¿no? Sin embargo, hemos tenido todo lo contrario, hemos tenido un silencio casi absoluto y ninguna posición rigurosa, técnica. Entonces, esto lo que ha derivado es en una opinión pública de los especialistas, de los que analizamos la economía, ¿no? Pero también un poco con la incertidumbre y de ir hacia lo desconocido. ¿Por qué? ¿Por qué de ir hacia lo desconocido? Porque como ustedes sabrán, somos el primer país que ha aprobado una normativa de este tipo y nunca se ha hecho este ejercicio de introducir el Bitcoin a escala nacional y, bueno, que introduzca este tipo de moneda en el sistema financiero de un país, ¿no? De hecho, el viernes antepasado, no el viernes pasado, sino que el viernes antepasado, nos enterábamos que el Comité de Basilea, que es el que ve la legislación y ve todos los puntos de orden y control en los bancos, ¿verdad? Está apenas haciendo reflexión en el manejo de esta moneda, ¿no? Y todavía no está establecido nada formal, sino que lo que hay es discusiones técnicas sobre cómo se puede introducir esta moneda en el sistema financiero. Entonces, a partir de esto, pues, yo traigo una presentación breve donde voy a abordar básicamente tres puntos. Y es una pregunta más a que nos hagamos todos, ¿no? ¿Cumple el Bitcoin las funciones básicas del dinero? Vamos a hablar de las funciones básicas del dinero, ¿no? Aspectos, artículos puntuales de la ley del Bitcoin y, por último, posibles implicaciones de que sea un medio de pago obligatorio, ¿no? Entonces, las funciones básicas del dinero en la teoría económica son tres, ¿verdad? Hay más, pero las que estudiamos los economistas básicamente son tres. Y es, la primera es que es una unidad de cuenta, es decir, que esto es muy importante, que los precios de los bienes y servicios pueden ser expresados en esa moneda, ¿verdad? Y eso nos ayuda a saber cuánto cuesta algo, ¿verdad? Es decir, como cuando pues tenemos un amigo, una amiga, queremos comprar algo, y le decimos, yo quiero ir tal día al centro comercial a comprar tal cosa, esa camisa, ese pantalón, ¿me podrías decir a cuánto está o cuánto vale, no? Y nosotros sabemos que al llegar, ¿verdad? A menos que haya pasado una gran cantidad de tiempo, ese es el precio que nosotros vamos a encontrar de ese bien o servicio que queremos consumir, ¿no? Entonces, ese es una característica que tiene el dinero, que al ser una unidad de cuenta que permite expresar el precio de ese bien o servicio que nosotros queremos adquirir, ¿no? El otro elemento muy importante es que es un medio de pago. Es un medio de pago generalizado y es aceptado por todos para la compra de bienes y servicios, ¿no? Y quizás acá el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Pero que nos sirve para reflexionar es si viniera acá algún hermano guatemalteco, un hermano hondureño y quisiera comprar con lempiras o quisiera comprar con quetzales. Entonces, simple y sencillamente le diríamos, miren, no tiene dólares, ¿verdad? Pero mire, pero si Guatemala está ahí nomás, está cerca, ¿no? Honduras está cerca. Cuando usted vaya a Honduras, ¿no puede ocupar? Sí, pero no, ¿verdad? Nosotros usamos dólares. Entonces, ¿no puede ocupar acá su moneda? Por muy cerca que sepamos que está este país, ¿verdad? Y sabemos que esa moneda, cuando hemos tenido la oportunidad de viajar respectivamente a Honduras o Guatemala, ¿no? Sabemos que tiene valor, ¿no? Que podemos comprar bienes y servicios
con esa moneda, ¿no? Y aquí el tema es que ese medio de pago, ese uso es aceptado por todos de manera general, y eso nos permite, y voluntaria, ¿no? Y eso nos permite, pues, hacer estas transacciones de compra de bienes y servicios, ¿no? Y la última, que me parece que es muy importante, es que es un depósito de valor, ¿verdad? O sea, esta moneda es un depósito de valor. Sabemos que tenemos esa moneda y que al tenerla, ¿verdad?, esta moneda conserva su valor en el tiempo y nos permite comprar bienes y servicios en el futuro, ¿verdad? También nos permite calcular el tiempo que deberíamos pasar o trabajar para adquirir un bien o servicio. Por ejemplo, alguien quiere comprarse un teatro en casa, que son carísimos, ¿no? De alta tecnología, que esté full con todas las prestaciones. Entonces, pues alguien que tenga un salario promedio en el país, ¿verdad?, que es como de $500 más o menos, bueno, tendrá que hacer un ahorro grande y pasar mucho par de años posiblemente ahorrando para hacerse su dinerito para ir a comprar algo así, ¿verdad? Estoy dando ejemplos que se puedan comprender, ¿no? Y que cuando llega en ese momento, ¿verdad?, a menos que haya una inflación extrema, que no hemos tenido ese caso en El Salvador, va esta persona, se ha pasado ahorrando 2 años, ¿verdad?, haciendo su conservado de dinero para ir, digámoslo así, en diciembre de 2023, ¿verdad?, complementándolo con el aguinaldo, y se compra ese equipo que él quiere, ese teatro full en casa, ¿no? Y ya pues con eso. Entonces, la pregunta es acá, estimados, con todo lo que ya nos dijo Daniel, muy orientativa su presentación, es: ¿cumple el Bitcoin estos 3 elementos? ¿Puede ser unidad de cuenta? ¿Puede ser medio de pago generalizado? ¿Y puede ser un depósito de valor confiable? Es decir, que esta moneda conserva su valor en el tiempo, ¿verdad?, y nos permite saber de cuántos bitcoins voy a necesitar dentro de 5 o 6 meses para comprarme esa computadora que me gusta, ¿no?, que tiene una buena calidad, ¿no?, de tarjeta de video, de imágenes, ¿no? Entonces, yo creo que para generar acá ya la inquietud, les dejo esta pregunta, ¿verdad? Yo les diré, ya siendo un poco sesgando el comentario, ¿verdad?, pero y ustedes tienen la última palabra, bueno, el dinero es de cada uno y cada quien cuida su dinero, ¿no?, que muy difícilmente el Bitcoin cumple formalmente estas 3 funciones básicas del dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas podemos tener y qué desventajas podemos tener con el Bitcoin? Como lo decía Daniel, un tema muy importante. El Bitcoin es una moneda que no depende de un banco central. Todas las monedas que nosotros conocemos en la actualidad, bueno, o las que hemos estado comúnmente acostumbrados a conocer, antes del 2001, el Colón, ¿verdad?, que tenía, bueno, su respaldo en el Banco Central de la República del Salvador, Banco Central de Reserva de la República del Salvador, y ahora tenemos los dólares que tienen el respaldo en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es un Estado el que le da este respaldo, ¿no? Y estas transacciones pasan precisamente por el sistema financiero que está regulado y controlado por ese Estado, a través de los bancos centrales, a través de los ministerios de Hacienda o Finanzas, a través de las superintendencias que ven todo lo relacionado a la regulación de los bancos, en nuestro caso la superintendencia del sistema financiero, ¿no? Entonces, en el caso del Bitcoin, son transferencias directas sin intermediarios. Entonces, esta moneda no depende de un banco central y son operaciones descentralizadas que no pasan por el sistema financiero común y corriente, y esto es un elemento muy importante que destacaba Daniel, ¿no? Entonces, es un envío de recursos, ¿verdad?, una transacción. Él hablaba de P2P, ¿verdad?, peer-to-peer, donde una persona le transfiere recursos a otra sin necesidad que esto pase por el sistema financiero. Entonces, esto es algo directo. Esto es sin intermediarios, es directo, y eso hace, ¿verdad?, que las comisiones del envío puedan ser menores.
Entonces, eso también favorece el envío de recursos porque pueden ser menores el envío de los recursos en estas monedas. Otro aspecto muy importante es que las cuentas, de la cual bien explicaba Daniel, ¿verdad? Él enseñó ahí el hash, todo eso, ¿no? Su billetera virtual, que pueden ser anónimas, como él bien dice, ¿no? Pueden ser anónimas, ¿verdad? No pueden ser bloqueadas. ¿Por qué? Porque es algo que está fuera del sistema financiero. Y, por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta de que acá en el país o fuera del país hay algunos actores ilícitos, personas naturales o jurídicas, que se les congelan sus cuentas porque están asociadas a casos de posible corrupción y se están estudiando, ¿no?, por parte de las fiscalías respectivas. Entonces, lo que hacen es congelarle sus cuentas. Entonces, eso no opera en el caso del Bitcoin, ¿no? Porque cada persona tiene su billetera virtual, ¿no?, y no hay un control foráneo, ¿verdad?, que esté sobre esa cuenta, ¿no? Y otra cuestión es que no hay prerequisitos o límites. Es decir, mientras que cuando nosotros vamos a abrir una cuenta a un banco, nos piden cuál es nuestro DUI, nos piden un montón de especificaciones, la dirección, ¿verdad? Cuando queremos enviar recursos, cuál es el origen de los fondos, hacia dónde va la persona, incluso las personas que reciben acá remesas por los sistemas tradicionales, se les pregunta quién es el que le envía el recurso, ¿no? ¿Cuánto es lo que le envía para autenticar? Entonces ya después le dan el dinero a las personas. Entonces, en este caso, no hay esos prerequisitos o límites, ¿no? Y las desventajas que podemos tener a futuro con el uso del Bitcoin es, primero, el grado de aceptación, ¿no? Porque, como podemos ver, la normativa que ha sido aprobada no es de común conocimiento para la población, no se le consultó a la población. Por tanto, le es extraña, ¿no?, eso, y hay cierta aversión en el posible uso de la moneda. También la volatilidad que tiene esta moneda con respecto al dólar, ¿no?, porque como contaba Daniel, a veces está con un precio alto, ¿verdad?, como hace 3 semanas, ¿verdad?, 60 y pico de mil dólares por Bitcoin, ahora anda creo que por alrededor como de 30 y pico de mil dólares con respecto al Bitcoin. Ya vamos a ver unas imágenes más adelante. Entonces, esta moneda hace difícil, a mí me parece, ¿verdad?, que funcione como depósito de valor, ¿no? Y otro elemento y otra desventaja es que su desarrollo está en curso, por lo que muchas características del software de Bitcoin están incompletas por ahora y siguen desarrollándose nuevas herramientas, características y servicios para el uso del Bitcoin sea más seguro y accesible. Entonces, es una tecnología en desarrollo, ¿no?, pero por lo pronto, pues, ustedes verán, ¿verdad?, y qué pesan más, las ventajas o las desventajas que se tienen en el uso de esta moneda. Acá podemos ver cómo ha fluctuado el Bitcoin, ¿verdad? En la primera gráfica que tienen ustedes al mano izquierda de su pantalla, pueden ver la fluctuación mensual, cómo ha estado cambiando en una banda de más o menos entre 30 mil dólares por Bitcoin a unos 39, 40 mil dólares por Bitcoin, ¿verdad? Al cierre. Bueno, cuando estaba haciendo esta presentación ayer por la tarde, estaba a 32.917, ¿no?, mensual. Semanalmente también pueden ver cómo ha caído en la última semana de junio de 2015 hasta ahorita, ¿verdad?, que tenemos junio de 2021, que es cuando estaba haciendo la presentación. Vemos esa caída que ha tenido el Bitcoin con respecto al dólar. Entonces, eso da muestra de la volatilidad que tiene y de la gran fluctuación experimenta el Bitcoin con respecto al dólar, ¿no? ¿Qué será? Recordemos, según la ley, la unidad de cuenta y también seguirá teniendo su uso como moneda de curso legal a la par del Bitcoin, ¿no? Acá vemos también el diario, que es la última gráfica que tenemos a la mano derecha, que tenemos ese cambio abrupto que se experimentó desde las 3 y 15 de la tarde de anteayer, ¿verdad?, hasta las 3 y 15 de la tarde del día de ayer, ¿no?, que estaba haciendo la presentación. Entonces vemos ese cambio
en el valor que estuvo teniendo el Bitcoin. Bueno, cayó mucho en la madrugada del día de ayer, pero a media mañana del día de ayer, bueno, ya iba en proceso de recuperación de nuevo con respecto al dólar, ¿no? Entonces, tiene esa característica que es una moneda bastante volátil, ¿no? Y esto es lo que me hace pensar ya en términos estrictamente económicos, ¿verdad? Y aquí, pues, ya el trabajo que hacen ustedes y también lo que trabajan con personas en el tema del emprendedurismo. Es decir, por ejemplo, si una persona adquiere en Bitcoin, ¿no? Porque es una moneda de uso legal, ¿verdad? Y tiene todas las funciones del dinero. Eso lo establece el artículo 1 de la ley, ¿verdad? Que no me voy a detener en eso acá. Si una persona, por ejemplo, comprara insumos para producir algo en Bitcoin, ¿no? Y después comienza a hacer zapatos, qué sé yo, ¿verdad? O camisas, lo cual requiere tela, botones, hilos, y todo lo compra en Bitcoin. Me parece que sería bien complejo formar el precio en Bitcoin al momento final, ¿verdad? Es decir, estos son los Bitcoins que yo he gastado, ¿no? Entonces lo sumo en el proceso productivo más el valor que tiene la mano de obra, ¿no? Y estos Bitcoins van a costar, pero si esos Bitcoins están fluctuando con respecto al dólar, ¿no? Entonces puede ser que la persona realmente no cubra ni siquiera los costos, ¿verdad? De lo que incurrió en adquirir estas materias primas, por ejemplo. También puede suceder lo contrario, es decir, que realmente el precio del Bitcoin se haya disparado considerablemente con respecto al dólar y al final, digamos, cuando lo venda, puede recibir más de lo que realmente gastó en los insumos para elaborar esos zapatos, ese pantalón, esas camisas, ¿no? Pero es algo que no conocemos. Por ejemplo, en un mercado, si una señora, el famoso ejemplo que se da del aguacate que dijo el señor presidente de la República cuando tuvo un space de Twitter con estos entusiastas del Bitcoin, ¿no? Que en un momento, ¿verdad? La señora sabe cuánto cuesta el aguacate en dólares, ¿no? Y en ese momento, pues, expresa su valor en Bitcoin, pero por la tarde se llega a comprar ese mismo aguacate, puede valer más o puede valer menos en Bitcoin. Entonces, yo creo que en el caso, que como he visto los comentarios, hablan de la gente, por ejemplo, de los mercados, la gente que no tiene conocimiento, le va a ser bien difícil. Mire, ¿y por qué me dieron más y ahora me dan menos, verdad? No entiendo, porque en la mañana vendí esto en Bitcoin, ¿verdad? Pero ahora lo vendo en la tarde. El precio en dólares no ha cambiado, es decir, pero porque ahora me están dando menos en Bitcoin, ¿verdad? Entonces creo que esas son las dudas que le pueden surgir a las personas que se dedican al comercio, ¿no? Entonces acá entramos ya en la ley y me voy a detener solamente en 4 artículos, voy a ser breve, ¿no? Y es el artículo 7, que dice que todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Entonces, este artículo 7 lo que establece es la obligatoriedad para aquella persona que se le va a pagar en Bitcoin, ¿no? Y esto es interesante porque quienes promueven el Bitcoin desde fuera, ¿no? Que son las personas entusiastas que se dedican a esto, tienen un código que no está establecido en algo escrito, ¿verdad? Sino que es un código, digámoslo así, de funcionamiento de trabajo. Y es que realmente quienes interactúan y hacen transacciones en Bitcoin lo hacen libremente. Es decir, no hay una obligación, no hay una imposición, ¿verdad? De parte de un Estado. De hecho, son ajenos a eso, ¿verdad? Algunos son libertarios que no, o anárquicos, ¿verdad? Que no quieren que el Estado se meta, que el Estado tenga algo que ver. Incluso algunos entusiastas que están enterados de este caso de El Salvador le llama la atención este artículo. O sea, ¿por qué obligar al uso del Bitcoin? Realmente yo transacciono con Bitcoin, ¿verdad? Con quien quiere, ¿verdad? Y no necesito, digamos, y no me interesa también para ellos, ¿verdad? Legitimar esa transacción por parte del Estado, ¿no? No requiero del Estado. Entonces, al ver esta ley, ¿no? Y ver estos dos componentes, que por un lado está el Estado obligando, ¿no? Es una ley que busca establecer un marco legal del uso del Bitcoin en El Salvador y ponerla como moneda de uso y de transacción regular en el país, se ve esto, ¿no? El papel
digámoslo así, coercitivo del Estado, de los cuales muchos que usan el Bitcoin, que son libertarios, lo ven como un aspecto que el Estado no debería de meterse. Y por otra parte, que este uso se hace libremente. Es decir, si otra persona le digo, ¿me acepta Bitcoin? Sí, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿no? Pero acá pues se puede ver que, como está establecido este artículo 7, existe una obligación prácticamente, ¿verdad? Porque dice que deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando sí le sea ofrecido. ¿Quiénes, digámoslo así, entre comillas, se salvan acá? Digo entre comillas, ¿verdad? Porque uno no sabe al final. Es aquellas personas que, pues, se dedican a actividades donde ellos no venden bienes o prestan un servicio, ¿verdad? Es decir, si alguien, por ejemplo, que mientras los salarios no se den en Bitcoin, ¿verdad? Y se reciban los salarios en dólares, estas personas no se van a enfrentar a este problema porque pueden seguir utilizando los dólares indistintamente. Pero aquellas personas que sí se dedican o que tienen un negocio, ¿verdad? O que dan algún servicio, ya vamos a ver más adelante, ya sea este servicio privado o público, ¿verdad? Porque público también y las alcaldías dan servicios, ¿no? Van a tener que recibir los Bitcoin. Entonces ahí pues está ese reto y que hace contraste con la filosofía de este grupo de personas que utilizan esta moneda virtual. Otro aspecto del artículo 12 que da una exoneración, digamos, de responsabilidad es que quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7 de la presente ley quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. Bueno, ya nos daba algunos ejemplos indirectamente Daniel, ¿verdad? Que es el tema del internet, el tema también, algunas preguntas que ustedes hacían del conocimiento de las personas. Sabemos que en nuestros mercados hay muchos señores que tienen puestos ya, gente de edad avanzada que les costó incluso adaptarse al dólar, ¿verdad? Ya no se diga cómo adaptarse a una moneda virtual, que no comprenden ellos que no existe físicamente. Yo creo que ese es el punto más importante, ¿no? Que somos como Tomás, digamos, en materia económica, ¿no? Que queremos ver para creer, ¿verdad? Ver dinero contante y sonante, ¿no? Y que realmente confíen o crean de que hay una transacción ahí entre un teléfono y otro y que hay dinero ahí de por medio y que ellos están recibiendo algo a favor, ¿verdad? Entonces, creo que les puede resultar muy extraño en esto, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿quién va a establecer eso? O sea, ¿quién es por hecho notoria y de manera evidente no tiene? O sea, ¿qué entidad va a establecer eso? Se supone, ¿verdad?, que va a establecerse en los reglamentos y en las regulaciones que va a emitir la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central, ¿no? De ahí está el siguiente inciso de este artículo y es que el Estado promoverá la capacitación y los mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en Bitcoin. Bueno, habrá que poner una política de Estado para esto, supuestamente, pero ¿qué tan efectiva será? ¿Realmente las personas la van a recibir con beneplácito esta educación? ¿O de alguna manera en materia económica esto no es un grado también de coerción, en el sentido de que, bueno, usted va a tener que recibir Bitcoin, ¿verdad? Y para que no diga que no, ¿verdad? Para que usted no esté renegando de recibir Bitcoin, entonces se le va a dar una capacitación por parte del Estado para que usted pueda tener su billetera virtual y usted pueda, pues, comprar y vender a través de esa billetera virtual. Entonces, queda ahí también esto muy, muy obligatorio, me parece a mí, ¿no? El artículo 13 toca un aspecto importante del sistema financiero y aquí es donde entra el sistema financiero, es donde dice que todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán ser pagadas en Bitcoin. Entonces acá con este artículo entran de un solo, ¿verdad?, todas aquellas deudas que están en el sistema financiero, ¿no? Por tanto, ¿verdad?, si somos apegados a lo que es este artículo, así a secas, los bancos, las instituciones financieras van a tener que recibir Bitcoin. O sea, que las deudas que se tienen previo o la anterioridad a la vigencia de esta presente ley.
Entonces, ahí viene el elemento muy importante que ya se están preguntando los economistas y particularmente los bancos, es cómo van a ser tratada esta moneda en los balances de los bancos, ya que los balances de los bancos, pues sabemos la conformación de un balance, activo igual a pasivo más capital, ¿no? Pero esta moneda fluctúa mucho con respecto al dólar y sabemos que por la misma ley la unidad de cuenta va a seguir siendo el dólar, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a tratar, ¿no? Y los riesgos que va a tener los balances de los bancos al manejar a este activo que cambia constantemente, ¿no? Entonces, es una de las incertidumbres grandísimas que se ha planteado con respecto al sistema financiero y, como yo les decía hace unos minutos al principio, es lo que ya se está estudiando por parte del Comité de Basilea en Suiza, ¿no? ¿Qué regulaciones se pueden tener? Hay información por ahí, pasó un colega, ¿no? Que el respaldo inicial que se ha pedido por Bitcoin es del 100%, es decir, que esté respaldada, digamos, el 100%, ¿no? Es decir, que tener un Bitcoin en el banco tiene que tener un respaldo en el sistema financiero y tiene que estar disponible eso ahí de, ¿qué? $33, $35,000. Bueno, también el problema de cómo está cambiando la moneda a cada momento, ¿no? Otros dicen que no, que 100% es muy poco. Tiene que ser 150% debido a la fluctuación que tiene la moneda. Entonces estaríamos hablando más o menos como de 45,000 ahorita cuando la moneda tiene un valor de 32,000, ¿no? Entonces, son esas dudas, esas incertidumbres las que se están planteando en materia de operatividad de la ley. ¿Qué es el problema más serio que está teniendo en materia económica, ¿no? Ya se habrán dado ustedes cuenta de que se pidió asesoría al Banco Mundial de cómo las regulaciones y cómo se podría operativizar e implementar esta ley ya en concreto en nuestro país. También se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo y ambas instituciones de prestigio, ¿verdad? Han desistido de esto, ¿no? Lo que pasa es que llevar esto a escala nacional, ¿no? Es lo que lo vuelve complicado, ya que toca el sistema financiero. Y aquí otro artículo interesante es que antes de la entrada en vigencia de esta ley, el Estado garantizará a través de la creación de un fideicomiso en el Banco de Desarrollo del Salvador, Bandesal, ¿no? La convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólares de las alternativas provistas por el Estado mencionadas en el artículo 8 de la presente ley. Esto es bien interesante porque las mismas personas que promueven el uso del Bitcoin no comprenden si una persona libremente quiere pues, utilizar Bitcoin, ¿verdad? ¿Para qué la va a cambiar a otra moneda? Entonces, me parece que hay una conexión entre lo que dice el artículo 7 de la ley y el artículo 14. Primero, miren qué interesante eso. El artículo 7 obliga a las personas a recibir Bitcoin, para aquellos que tienen comercio, ¿no? Para que tienen negocio, que tienen una empresa. Y después, en el artículo 14, les da esta salida, ¿no? Que si ellos quieren, ¿verdad? Y no quieren tener esos Bitcoin cuando se da la transacción, dice acá, y vean la palabra, dice la convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólares. Es decir, pueden, transferir este riesgo de devaluación, ¿no? A través de esta convertibilidad automática que les dará dólares a cambio de esos Bitcoin que ellos han recibido previamente, ¿no? Y esto pasará, no sé, en fracciones de segundo. Pues yo ahí tengo una, pero más adelante, si el tiempo alcanza, una consulta para Daniel, pues por el mismo que él explicaba, de que las operaciones no se completan automáticamente en el momento, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cambio se va a tomar ahí con respecto al dólar y el Bitcoin, ¿no? Si las transacciones se completan un poco después, ¿no? Entonces, acá lo que se deja entrever un poco es el tema de economía política. O sea, puede haber comisiones asociadas a ese cambio en la cual se va a dar esta convertibilidad de Bitcoin a dólares, ¿no? Y que va a ser gestionada por el Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal. Entonces, para ir terminando, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene la obligatoriedad del uso de esta moneda, ¿no? Primero que al no ser una moneda física, el establecimiento que vende un bien o servicio no recibirá nada tangible en forma inmediata por la transacción, sino únicamente un registro virtual
y en El Salvador, y aquí viene el punto, estimado, la mayor parte de transacciones se hacen en efectivo. Si nosotros vamos a los mercados y vemos que la gran cantidad de comercio informal que hay en nuestro país, que según estimaciones representa entre el 40 y el 50% del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Verdad? Se hace con dinero contante y sonante, y ni por locos pensemos nosotros que uno va a ir con su tarjeta de crédito o tarjeta de débito a comprar al mercado central, ¿verdad? O un mercado popular de nuestra localidad. Entonces la gente está asociada, digamos, a manejar ese dinero de manera contante y sonante, ¿no? Entonces, ¿cómo estas personas, especialmente las personas de edad avanzada, ¿verdad?, van a poder asimilar esto? ¿Con qué velocidad, verdad? ¿Y con qué satisfacción lo van a poder asimilar? Puede ser que no les desagrade totalmente, ¿no? Que ahí hay una transacción, lo que pasa es que es virtual, ¿no? Y esto, pues sí, ya un anuncio que no está de más, y es que muchas veces cuando vemos fotografías, sale el Bitcoin, sale una monedita, ¿verdad?, que tiene una B, una monedita como doradita, ¿no? Ese es solamente un símbolo. O sea, el Bitcoin no existe materialmente, ¿no?, sino que existe solamente en ese ecosistema y en torno del Internet, ¿no? Y hay otro aspecto, es que se excluye definitivamente a quienes no tengan acceso a la tecnología que permita ejecutar las transacciones, ¿verdad? ¿Cómo se definirá ello? Y quienes no tengan billetera virtual, o sea, ¿cómo van a trabajar? Y aquí pues está relacionado todo lo que ya decía Daniel, el tema del internet. Bueno, quien no tenga internet, bueno, un buen wifi, ¿verdad?, un buen plan de datos, ¿no?, y que pueda haber acceso a internet en ese lugar donde se hacen las transacciones, ¿no? Y otro aspecto importante es que el sistema bancario estaría obligado a recibir Bitcoin, y esto puede provocar un alza de la tasa de interés. O sea, si incorporamos un activo que es altamente volátil con respecto al dólar, lo cual eleva el nivel de riesgo en los balances de los bancos, o sea, por lógica, ¿verdad?, o sea, un poco así, esto puede presionar a una alza en los tipos de interés también. Entonces, se encarecería el crédito, ¿no? Esta es otra derivación que podría tener esto, ¿no? Falta ver la reglamentación y cómo se va a tratar esto puntualmente en los documentos reguladores de el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero, ¿no? Aquí viene un aspecto muy importante, ¿no?, que los ingresos públicos pueden tener una mayor volatilidad, cómo se van a administrar los recursos que perciben las alcaldías. Recordemos que hay un artículo de la ley, que no lo he puesto acá, ¿verdad?, pero dice que las contribuciones fiscales podrán ser pagadas en Bitcoin. Y yo pregunto, ¿solo el gobierno central, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tesorería recibe contribuciones fiscales? No, las reciben también las alcaldías. Entonces, las alcaldías deben de estar pendientes, ¿verdad?, y deben de preguntar a las autoridades en materia monetaria del país, Banco Central, la Superintendencia del Sistema Financiero, es cómo se van a tratar estos recursos en sus balances. Porque si reciben Bitcoin y el Bitcoin está fluctuando con respecto al dólar y la ley dice de que la unidad de cuenta va a seguir siendo el dólar, entonces, ¿cómo es eso? O sea, unos días percibí más contribuciones fiscales, pero si hago la contabilidad 24 horas después, entonces percibí menos, ¿verdad? O estas contribuciones fiscales que se hagan por parte, valga la redundancia, de los contribuyentes cuando se acercan a las alcaldías, ¿no?, van a ser transformadas por el sistema que dice la ley automáticamente en dólares. O sea, eso lo debería de preguntar los señores alcaldes y alcaldesas, ¿no? O sea, que Banvesal, bueno, les van a dar Bitcoin a ustedes, pero Banvesal acá se va a encargar automáticamente que cuando les den los Bitcoin, ¿verdad?, se les van a transformar en dólares, y eso es lo que ustedes van a percibir ya en sus balances contables en las alcaldías, ¿no? Estoy suponiendo, ¿no?, para que sea estable. Y otro aspecto es que al incentivar que la mayor parte de las transacciones se hagan en Bitcoin, lamentablemente, ¿verdad?, puede provocar que los niveles de evasión de impuestos se incrementen. Pues claro, porque son transacciones peer-to-peer, entonces no es necesario que pasen por el fisco, ¿no?, para comprar algo. A menos que se desarrolle un sistema que no sé, ¿verdad?, sería bien complejo, y creo que no hay tiempo ahorita, quizás en el futuro, en el cual se pueda capturar una parte, una contribución en esas transacciones que se deten a través de billeteras virtuales, ¿no?
Y si la administración tributaria no cuenta con la capacidad de tener los controles necesarios para evitar que esto suceda, ¿no? Que es lo que digo, ¿no? Probablemente habrá una tecnología, pero faltan años posiblemente para que se implemente. De hecho, la iniciativa que tenía el ministro de Hacienda por estos días cuando se viene esta ley es que se iba a estar más pendiente de las operaciones digitales, ¿verdad? Las compras por internet que se hacen en dólares para colocarles impuestos, pero ahora que viene el Bitcoin, ¿verdad? Hace muchísimo más complejo el monitoreo de las transacciones y establecerles el impuesto, ¿no? El pago respectivo de IVA. Entonces, esta es la última lámina, perdón que me haya extendido, ¿no? Y son cuestiones operativas que ya las decía Daniel. Primero, ¿verdad? Como el ABC, ¿no? ¿Verdad? Tener acceso a Wi-Fi o un buen paquete de datos, ¿verdad? Especialmente si una persona, ¿verdad? Tiene negocio, ¿no? O sea, esto es insoslayable. Pero ya decía Daniel que es bien difícil en lugares donde haya acceso a internet y acceso a internet de calidad, ¿no? Entonces, segundo aspecto, ¿verdad? Que es poseer una billetera virtual. Si no tiene billetera virtual, no va a poder transaccionar compra-venta utilizando Bitcoin como moneda de cambio. Entonces, no va a poder hacer esas transacciones, ¿no? Y un aspecto muy importante, esta billetera virtual es única y es exclusivamente de usted, ¿verdad? Es suya, ¿verdad? Para acceder existe una clave que solo usted, y solamente usted, debe conocer, ¿no? Ahora, hay otro aspecto, ¿no? Una persona puede tener muchas billeteras virtuales también, ¿verdad? Pero introducir eso ya sería como más complejo, ¿no? Entonces, la billetera virtual, obviamente, naturalmente, ¿verdad? Deberá tener Bitcoin que pueden comprarse a cambio de dólares en el internet. Hay lugares específicos donde entra la persona y dice, quiero comprar tantos Bitcoin, ¿verdad? Este es mi número de billetera virtual y por tanto quiero comprar tantos dólares. El ejemplo que daba Daniel es que compró $5, me parece que dijo, ¿verdad? Y estaba ahorita como a 4.42, o sea que había perdido ahí unos centavos, bueno, menos la comisión y una pequeña devaluación que se había dado en esta mañana, ¿no? Entonces ya tenía un poco menos ahora, ¿no? Como cuarto elemento es tener conocimiento cómo se utiliza la billetera virtual. Supuestamente el Estado se hará cargo de eso, dando esta instrucción, ¿verdad? Para transacciones y saber el comportamiento del Bitcoin con respecto al dólar. Es decir, estar pendiente también de cómo está fluctuando el valor, ¿verdad? El precio de esta moneda con respecto al dólar, ¿no? Otro aspecto es que saber que si usted tiene negocio o da un servicio público o privado, y aquí viene público también, ¿verdad? Público también. Por ejemplo, cuando pagamos servicios en Certracen, ¿verdad? O sea, se va a poder utilizar Bitcoin, así como lo establece la ley. O privado está obligado a recibir como medio de pago el Bitcoin. Recuerde que las contribuciones al fisco pueden ser pagadas con Bitcoin. Por eso es muy importante que los señores alcaldes y las señoras alcaldesas pregunten y conozcan cómo va a ser el tratamiento que se va a dar en el manejo de las contribuciones al fisco con las alcaldías, ¿no? Y podrán cambiar los Bitcoin a dólares contantes y sonantes, o sea, liquidez, ¿verdad? Dinero contante y sonante en cajeros automáticos, pero esto tendrá una comisión que posiblemente sea regulada. Si esto es regulada, va a haber negocio redondo allá, ¿no? Pero creo que podemos esperar, si esto sigue, ¿no? Que en los centros comerciales vamos a encontrar cajeros automáticos, así como encontramos ahora que vamos de los diferentes bancos, oportunidad de cambiar esos Bitcoin a dólares contantes y sonantes, y claro, esto pues va a tener una comisión. Y un aspecto último importante es que la desmaterialización de parte de las operaciones puede dar paso a la profundización de la corrupción y lavado de activos. Y acá sí quisiera decir un elemento muy importante. La discusión de este tema, si ustedes se fijan en la agenda de la opinión pública, los mismos medios de comunicación, la prensa, también nuestras dudas que marcan en cierta forma la pauta de la agenda de la opinión pública se ha concentrado en el tema. Precisamente tal como lo hemos estado hablando en este bonito conversatorio, ¿no? En la parte tecnológica y la parte económica. Pero no se ha abordado a profundidad todo lo que tiene que ver con el tema relacionado con los flujos financieros ilícitos. Y creemos nosotros que esto va a tener un gran impacto también
negativo, lamentablemente, en la profundización de corrupción y lavado de activos. Me permito comentarles que yo tuve la semana pasada un contacto debido a este tema de la ley del Bitcoin con unos técnicos de la Global Financial Integrity, y la preocupación de ellos es principalmente este tema. No es tanto el Bitcoin y el tema económico, claro, es el trabajo de ellos, sino que es el flujo, digamos, y la gran cantidad de recursos ilícitos que se puede dar por el uso del Bitcoin. Y este es un elemento, ¿no?, que es esta parte. Pero hay otro aspecto también social, ¿no? Y es que cómo esto, el engrandecimiento de estas actividades de corrupción y lavado de activos puedan tener connotaciones sociológicas. Por ejemplo, en las transacciones de drogas, los incentivos para que los chicos dejen de estudiar y ellos inviertan y hagan minería de Bitcoin, aunque sea muy costoso, ¿verdad? Pero pues lo pueden hacer. Entonces, aquí también hay derivaciones sociológicas que todavía no podemos calcular, ¿verdad? No podemos prever. Pero sí, más que todo, la gente de opinión pública ha estado flotando, sobre todo en los temas económicos y tecnológicos. Esa sería mi presentación, estimados. Gracias, y estoy abierto a sus preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, Rommel, por tan excelente explicación. Gracias también a Daniel. Voy a pedirles a todas y todos en estos momentos, como hacemos siempre, que por favor abran sus cámaras. Vamos a tomar nuestra acostumbrada foto de grupo. Siempre hacemos eso porque, a pesar de que estamos lejos en la distancia, porque algunos de ustedes están en el occidente, en oriente, en el norte, en el centro del país, pero este tipo de herramientas virtuales nos permite acercarnos y tener este tipo de conversatorios. Les pedimos a todas y todos que por favor abran sus cámaras, no sean tímidos ni tímidas. Esto siempre lo hacemos para tener un recuerdo de cada una de las charlas que estamos dando sobre este tema de realidad nacional. Y esta es la primera jornada que tenemos de una serie de conversatorios que vamos a tener con respecto al tema del Bitcoin. Hoy hemos tenido el punto de vista desde un analista económico, un economista, y también de alguien que maneja la parte tecnológica. Veo que hoy están tímidos y tímidas la mayoría, no quieren abrir sus cámaras. Entonces vamos a tomar la foto de grupo con quienes han abierto sus cámaras. La mayoría no van a salir en la foto, entonces. Bueno, les pedimos, por favor, que sonrían a la de una, a la de dos y a la de tres. Y permítanme una nueva foto a la una, a las dos y a las tres. Solo permítanme un momento, por favor, porque son dos fotografías las que tomamos siempre. Les aviso. Ok, vamos a tomar la segunda fotografía a la una, a las dos y a las tres. Perfecto. Muchas gracias por haber abierto sus cámaras. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas de parte de nuestros invitados, y para eso nos colabora, como siempre, nuestra colega Vilma Chanta. Entonces dejo el micrófono a Vilma. Bueno, muy buenos días a todos. Y bueno, vi por ahí que había una mano levantada de Humberto. Solo le pediría que, Humberto María Rivera Arita, solo le pediría que en la dinámica nosotros las pedimos que las pongan en el chat. Si usted la escribe por ahí, yo posteriormente la estaría retomando para la última ronda de preguntas con Daniel y Rommel. Bueno, si les parecen bien, las he dividido en tres rondas y en cada ronda pues les estaría haciendo las preguntas que corresponden tanto a Daniel como a Rommel. Y bueno, para la primera ronda de preguntas, para Daniel, hay una pregunta que llegó por último, pero que me parece que debe ir primero porque es muy básica, y es que si el Bitcoin es una moneda virtual, ¿quién almacena los dólares con los que se compra el Bitcoin? Y también alguien más hizo una pregunta, que es que si se desencripta más rápido, igual el modelo llegaría a su fin en el año esperado o antes.
Esa no la comprendí muy bien, pero sí se la hago así por si usted la puede retomar de lo que ha expuesto. Y por último, para esa primera ronda de preguntas para Daniel, sería, considerando el valor volátil de la moneda, ¿esta compensa el gasto energético que se requiere para el funcionamiento de la misma? Y si considera usted que esta criptomoneda o funciona una criptomoneda para la economía del día a día. Y para terminar la ronda, hay una pregunta para Rommel, y esta es, si las cuentas no pueden ser bloqueadas, ¿cómo aplica la ley sobre el lavado de activos, que hoy por hoy está bastante de moda? Considero que esa pregunta está relacionada a cómo se aplicaría esto en el marco de la aplicación de ley Bitcoin. Entonces, si les parece, empezamos con Daniel. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, quizás la primera pregunta con respecto a que quién es el que se queda con el billete o con los dólares o con el papel moneda, digamos, cada vez que nosotros cambiamos o compramos Bitcoin con nuestro propio dinero. Básicamente se lo queda la organización que lo maneja o el dueño del cajero en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, el día de ayer, espérame un momentito. Perdón, que mi perrito estaba ahí, que medio, como está lloviendo, se pone un poquito loco. Bueno, continuando, con respecto por ejemplo, el día de ayer, que yo fui al Sonte a ocupar este cajero para poder comprar mis bitcoins, bueno, ¿quién se lo queda? Se lo queda el cajero. En este caso se llama Athena, se llama la compañía, y ellos son los que se quedan el dinero del intercambio entre Bitcoin y el papel moneda, ¿verdad? Por ahí, retomando un poquito lo que mencionaba Roman en su exposición, el día de ayer que yo hice esa compra, yo puse $5, el cajero me cobró una comisión, le preguntamos a la chica que está por ahí que si sabía si era una comisión fija o no, pues no es una comisión fija, es una comisión totalmente volátil, igual que la moneda. Ayer calculando, puse $5, me depositaron 4.26 de dólar, o su equivalente en Bitcoin, y básicamente perdí 74 centavos desde el principio. O sea, 74 centavos, que fue lo que me cobró la comisión, más o menos ahí por el 15%. Eso es lo que estaba más o menos ayer, el día de ayer, haciendo el canje. Adicional a eso, pues obviamente las pérdidas o ganancias que se pueden ir obteniendo de acuerdo a la fluctuación y a la variación de la moneda. Cabe destacar que la moneda es, pues obviamente se basa su valor en su oferta y demanda y en rareza, que muy probablemente lo expliquemos en otra oportunidad, pero en eso es lo que se basa la moneda. Entonces, sí, contestando la pregunta esta, sí, se lo quedan estas empresas al final, o el dueño en sí del cajero. Tomando la otra pregunta que mencionaba con respecto a lo de la minería y si esto si tiene cuenta, básicamente, gastar tanto cómputo para la minería versus el gasto energético que se tiene. Sí, sí se tiene en cuenta, basándonos en que el Bitcoin, su valor actual, un Bitcoin completo son 35 mil, bueno, eso era hace más o menos una semana, ahorita está más o menos como a 32 mil, casi 33 mil dólares. Eso es lo que vale un Bitcoin en dólar. Basándonos en esto, cuando un minero, o cuánto le pagan a un minero por desencriptar una transacción, es totalmente variable también. Es totalmente variable, no es una cuota fija, pero sí es una cuota bastante alta. Anda más o menos, cuando un minero logra desencriptar una transacción, más o menos el pago anda casi rondando los 3/4 o medio Bitcoin. En el pasado, allá por el 2013, tú te ganabas un Bitcoin completo por desencriptar. Ahora, obviamente porque el valor se ha incrementado, ya no es así, pero sí anda rondando los 3/4 o más o menos medio Bitcoin.
si lo traducimos a dólares, pues es bastante dinero, y sí suple y cumple totalmente y tiene cuenta la minería de Bitcoin versus el gasto energético. El problema es que el problema no es si tiene cuenta o no, el problema es el impacto medioambiental que se tiene al realizar este tipo de situaciones. Y la última pregunta, disculpa, Vilma, si me puedes recordar la última. Claro que sí, con gusto. Solo deme un momento. La última pregunta era si considera que una criptomoneda funciona para la economía del día a día. Del día a día. Ah, perdón, no me acordaba de eso. Bueno, les vuelvo a mostrar nuevamente mi teléfono. No sé si se acuerdan de la última vez que se los mostré, que se lo mostré todavía dentro de este mismo foro. O sea, no es que mágicamente cambió otro día. Exactamente, ahorita estamos así. Ha aumentado un centavo. De hecho, había aumentado dos, pero justo ahorita se acaba de actualizar y me bajó uno. Entonces, basado en esto, contestando si sirve para el día a día, mira, platicando con muchos amigos, con muchos colegas, yo se lo digo. A mí me puede interesar, me puede gustar mucho el tema del Bitcoin, pero para el día a día sería una moneda muy, muy difícil de utilizar basado en el sistema que nosotros tenemos ya actual. Para utilizarlo, me remonto yo a la época cuando estábamos en la transición del colón y el dólar, se tendría que fijar el precio del dólar, tal como se hizo con el colón, fijarlo en 8.75 para que no tenga ninguna variación, y entonces poder utilizar el dólar y el colón. Obviamente con el Bitcoin, por su naturaleza, va a ser muy, muy difícil establecer un precio, salvo que se crea una moneda virtual, que eso al menos es el comentario que anda ahorita rondando por ahí, que se crea una moneda virtual totalmente paralela al Bitcoin, solamente que sea salvadoreña. Y entonces esa moneda, ya que la persona, ¿sabes?, la creamos aquí, entonces sí se puede establecer un precio fijo y entonces sí podemos ocuparlo tal cual. Pero tal, así como estamos ahorita, es bien, bien difícil. Solamente nosotros lo sentimos que es un tema más que todo para personas de gran capital, de inversión, el cual tú puedes invertir $1,000 en Bitcoin comprándolo, por ejemplo, hace unos días que estaba muy barato, y lo vendes cuando el Bitcoin esté a la alza o que esté más caro, y entonces la diferencia entre ambas transacciones es tu ganancia. Pero para un vendedor de minutos, por ejemplo, que muy probablemente $5 en un día muy malo sea su venta total, pues ahorita ya perdió más de 50 centavos, por ejemplo. Entonces, sí se vuelve bien, bien difícil el hecho de manejar una moneda o este tipo de moneda en el día a día. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, en esta ronda, Rommel, no sé si le recuerdo la pregunta, y era respecto a que si las cuentas no pueden ser bloqueadas, ¿cómo se aplicaría la ley sobre lavado de activos? Que hoy por hoy, esa persona decía, está bastante de moda. ¿Cómo consideraría que aplicaría esta ley? Precisamente esos son los temas de los cuales tenemos dudas considerables, así como hace esta pregunta el amigo, ¿verdad? Y es precisamente la preocupación que tiene la Global Financial Integrity acerca de cómo el uso cada vez si se va haciendo común, ¿no?, de este tipo de activo virtual, promueve y profundiza la corrupción y el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos. Existe un elemento muy importante, y es que también las regulaciones asociadas al GAFI, ¿no?, entiendo que ven con riesgo el uso de estas criptomonedas de manera masiva, ¿no? Y me llama particularmente la atención de que la entidad o esta institución pues no se haya pronunciado en el caso particular de El Salvador.
Sabemos de por lo menos hace 2 años que estuvimos afuera un tiempo, no estuvimos afuera, sino que estuvimos en riesgo, ¿verdad? Por el cumplimiento en el manejo de las cuentas, ¿verdad? Se recuerdan que hace poco hubo un caso de que habían personas que estaban, no estaban de acuerdo de que se les congelara su cuenta, mientras no se les hubiera comprobado realmente que habían estado en actividades ilícitas, pero tal como está ahorita, ya que haya un riesgo de que las personas estén involucradas, permite esto, ¿no? De que pues, se les congele sus cuentas. ¿Cuál es el elemento acá? Precisamente que en el sistema financiero nosotros somos identificables, yo como Rommel Rodríguez, ¿verdad? Enrique como Enrique Merlos, y sabe que usted tiene cuentas en tales bancos, ¿verdad? Y si hay algo que no está bien, pues se congela esa cuenta, ¿verdad? Para dar este ejemplo. No es que estemos en cosas malas nosotros con el colega. Pero en el caso, como lo explicaba en su momento Daniel, sí es un anonimato, ¿verdad? Y no se sabe quién fue la persona natural o jurídica que está detrás de esa transacción, entonces, ¿cómo se puede congelar esa cuenta? Entonces, es bien complicado, ¿no? Y como es también un sistema descentralizado que no pasa por el sistema financiero como hay corriente, entonces, ¿cómo se va a operativizar todo esto, ¿no? Y tenemos esa duda, ¿verdad? Entonces, no podría darle una respuesta definitiva a la persona. Quizás lo que sí podríamos prever es un llamado de atención ya cuando hace sus visitas y su evaluación periódica el GAFI al caso particular de El Salvador. Probablemente sí, ¿verdad? Ya haga un llamado de atención, ¿no? Y preocupación grande por esto, ¿no? Muchas gracias, Rommel. Y bueno, para la segunda ronda, también tengo preguntas para ambos. Y para Daniel es una que es una duda como bastante frecuente, y es ¿qué pasaría si en un smartphone que tengo la wallet y si me roban ese smartphone, qué debería hacer para no perder lo que contengo en la aplicación? Es una duda creo que muy básica y muy frecuente también. Y para Rommel es, si no hay una entidad formal que dé respaldo, como mencionó el Banco Central de Reserva con el Colón y la Reserva Federal de Estados Unidos con el dólar, ¿quién es el ente rector que dicta el valor o sus posibles bajas en el mercado? Entonces, si les parece, esta vez iniciemos con Rommel. Perfecto. Bueno, el valor se lo ha venido ganando y hay que reconocerlo esto socialmente, el Bitcoin. ¿Cómo? Lo sabe Daniel, ¿no? Cuando entra esta moneda, bueno, hoy hay una banca norteamericana que se basa en criptomonedas también, como Coinbase, entiendo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no ha sido de una aceptación tan masiva y generalizada. Pero digámoslo así, que quienes usan las criptomonedas y quienes las toman en serio han venido ganando confianza en públicos que también funcionan en la economía tradicional, ¿verdad? Pero ¿cómo es que han venido ganando esa confianza? La han venido ganando no tanto utilizando esta moneda para transacciones de compra-venta del día a día, como ir a comprar huevo, leche, ¿verdad? Sino que, como explicaba bien Daniel también en su momento, personas que tienen una gran capacidad de ahorro, ¿verdad? Y tienen, algunos tienen ahorros, algunos son millonarios, ¿no? Y deciden utilizar esa moneda para poner sus ahorros e invertir en ella y jugar, digamos, esta palabra no sé si está bien usada, pero lo voy a ocupar, especular, digamos. Comprando esta moneda cuando está abaratada con respecto al dólar y esperando en momentos cuando alcanza su mayor valor, capitalizándola y transformándola de nuevo en dólares, si es que les interesa tener esos dólares, ¿verdad? Porque hay muchos seguidores del Bitcoin, entiendo, de que no les importa, o sea, les gusta ir y ellos confían de que la moneda va a llegar, como salíamos, mirábamos en el video del inicio, ¿verdad?, a valores altísimos, ¿no? Y entonces eso les da esta gran capacidad de ahorro y de ganar recursos, ¿no? Pero hay que decirlo que es cuando entra al Bitcoin, ¿no? La gente
y esta moneda comienza a fluctuar con respecto a otras monedas, que yo creo que es la que le dan indirectamente su valor, ¿no? Es que la gente pues la va, va comprando Bitcoin, ¿no? Porque espera a un futuro cuando, si los quiere liquidar, tener más dólares, cuando los quiere liquidar esos Bitcoin, tener más euros, ¿no? Entonces la gente, pero tiene que tener una gran capacidad adquisitiva. De hecho, hay inversionistas grandes de que usan esta moneda y han entrado a esto. Hay incluso inversionistas famosos como Warren Buffett, Soros, que sí se han referido indirectamente negativamente a esta moneda por su inestabilidad, pero ellos en su juventud se recuerdan que esta moneda tiene eso, de que lo que tienen esos inversionistas es ese olfato de tigre, ¿verdad? De vivir esa adrenalina, de estar comprando y vendiendo acciones, claro, en los años 70, 80. Entonces, eso los hace vivir y tienen y se dedican de vez en cuando a hacer esto, pues, para que ustedes se lo vean, ¿no? El otro valor, ¿verdad?, que viene también es por el mismo proceso de emisión, digámoslo así, monetaria que tiene el Bitcoin. Entiendo, Daniel, si me puede complementar, que la emisión de Bitcoin van a ser 21 millones, ¿verdad?, de Bitcoin, de los cuales 1 millón ya están fijos, ¿verdad?, que los tiene alguien que no se sabe quién es. Ahorita creo que la emisión anda por 18 millones, o sea que queda todavía ahí un remanente que va a ser emitido hasta 2140. Entonces, esto hace de que la emisión de esta moneda no sea como la de los dólares, que, o de otra moneda, como por ejemplo la moneda venezolana, ¿no?, que solo se pone a hacer dinero, ¿no?, y entonces, claro, cuando esa moneda sale al mercado, se abarata porque hay una gran emisión de papel moneda, digamos, de un estado en específico, ¿no? Entonces eso hace que se abarate con respecto a los bienes y servicios. En este caso, la emisión es una emisión más lenta, más controlada, y lo cual hace que no existan Bitcoin por todos lados, ¿verdad? Entonces eso también permite cierto control en su emisión. Pero al ser el dólar como la moneda de curso internacional y su patrón, entonces sí fluctúa mucho con respecto a ella, ¿no? Entonces tienes esta característica, ¿no? La otra cuestión, pero es más a futuro, es que probablemente el Bitcoin nos lleve más tarde o más temprano, y que ya hay proyectos para eso, de emisión de monedas digitales de los bancos centrales. O sea, un dólar digital emitido por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Que ahí sí, fijarla con respecto al Bitcoin, sí ya va a ser un tema mucho más serio. Y ahí sí ya yo creo que forzosamente sí vamos a tener que entrar todos. O sea, un euro soportado por el Banco Central Europeo digital, ¿no? Y ahí sí estamos hablando entre monedas digitales, que va a haber una relación a futuro, ¿verdad? Porque hay proyectos sobre eso más seria, ¿verdad? Y más que le van a dar mayor protagonismo del que ya tiene al Bitcoin. Daniel, respecto a los wallets, ¿sí recuerda? ¿Qué puedo hacer si lo pierdo? Si pierdo el smartphone donde lo tengo, si eso tendría algún impacto. Claro, bueno, antes de contestar la pregunta y complementándolo a Roman, básicamente digamos que el Bitcoin obtiene su valor de dos cosas. Número uno, oferta y demanda. Entre más lugares y entre más transacciones hay a través del Bitcoin, y entre más lugares acepten el Bitcoin, se va a ir estabilizando su precio. Ahorita, debido a que existen menos transacciones y menos lugares que utilizan el Bitcoin, pues por eso la volatilidad de la moneda. Eso es en primer lugar. Segundo lugar, también obtiene valor por su rareza. Roman mencionaba el caso de Venezuela. Estados Unidos, el dólar también tiene ese caso muy particular. De hecho, en la administración Trump, ordenó la impresión de más billetes. Billetes que, Rommel sabe muy bien, cada billete, cada papel moneda tiene que ser respaldado por algo. Pero si yo imprimo más de lo que tengo de respaldo, pues sucede una inflación. Ahí es donde surge el concepto de inflación. Y en el caso de Venezuela, ha sucedido una hiperinflación todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué se pretende hacer con estas monedas? Que no solo es exclusivo con el Bitcoin, sino que también con el Litecoin, con Dogecoin, con los demás tipos de cryptocurrency,
poner un límite. En el caso de Bitcoin son 21 millones de Bitcoin. No quiere decir que cuando se llegue al límite, ahí se acabó el sistema monetario. No. Como el dólar se puede dividir en 100 centavos. El Bitcoin, un Bitcoin se puede dividir en 100 millones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va a topar los 21 millones que pueden circular y simplemente se va a empezar a dividir. Lo que va a suceder es que el valor es más. El valor se incrementa porque su rareza le da ese valor. Entonces, esos son los dos factores en los cuales radica el valor del Bitcoin. Con el último tema que estaba tocando Romy, y parte también conectando la parte que yo les mencionaba, que se iba a mencionar, que se iba al final de mi presentación. Para 2022 se tiene previsto la implementación de China del yuan digital. Esa es la razón por la cual China prohibió totalmente el Bitcoin y también eliminó la minería de Bitcoin. Porque ellos, su banco central va a empezar a emitir, bueno, cabe resaltar, en China la mayoría de transacciones se hacen a través de Alipay o WePay. La mayoría son transacciones digitales, o sea, ya son transacciones, o sea, su 90% de transacciones las hacen a través de medios electrónicos. Allá es raro ver que alguien pague con un billete. La mayoría se hacen sin contacto. Tomando en cuenta ya la infraestructura que estas dos empresas tienen, que es AliExpress con Alipay y WeChat, que es la otra empresa que tiene WePay, tomando en cuenta que ya tienen esa infraestructura, bueno, creemos nuestra propia criptomoneda. Entonces China ha saltado y ha dado ese paso con el yuan digital. Se pretende implementar ya el yuan digital como tal en 2022. Y aquí es donde ya empieza esa, digamos, nueva guerra fría por dominar las criptomonedas, número uno, y número dos, el famoso 5G. El 5G, la parte de Huawei, esta empresa que es muy, muy fuerte en cuanto a tecnología y es uno de los precursores del 5G, en China está muy establecida y esa es la razón por la cual ellos pretenden darle vida a esto. Eso me quedo por ahí. Tal vez podemos sacar otro tema muy, muy más adelante con Enrique con respecto a esto. Pero sí, ese es complementando la parte de Romer. Y con respecto a la pregunta, si se te roban tu billetera, tu wallet, es bien sencilla. Se pierde. Ese dinero se pierde. No hay manera de recuperarlo. No hay manera de rastrearlo. Simplemente queda en el limbo. En el campo de la minería se conoce como que esos Bitcoin quedaron perdidos y pues simplemente se desechan. No hay manera de que tú puedas recuperarlo. Hay empresas, y aquí me meto un poquito en un mundo bien, bien ambiguo, hay empresas en la red profunda, en la deep web, que te ofrecen servicios de wallet o de cloud wallet o de wallets que están virtualizadas y que están en un servidor, precisamente para eso. Pero cuando tú emites esta wallet en estos servidores, se pierde la centralización, o sea, se pierde el tema de descentralización, porque al final estás centralizando tu wallet en un servidor, y entonces ahí es donde llega. Sin mencionar que, obviamente, los administradores de ese servidor tienen acceso a tu wallet. Entonces ya se pierde también la parte de la confiabilidad y la seguridad. Por eso no, la comunidad no lo ocupa mucho, pero sí, se presta eso. O sea, contestando la pregunta, sí, claro, se te pierde. Yo pierdo mi teléfono, pierdo los $5 que tengo ahí. Y ahí murió. No hay manera de recuperarlo. Solo que este último punto, Daniel, me suena y me olfatea algo así que podría implementarse acá. Esto es la centralidad que tú dices. Podría ser, pero ahorita recordemos, bueno, aquí no vamos, tal vez no nos metemos en camisa de 11 varas, pero recordemos el tema ahorita de la promoción de la inconstitucionalidad que se está dando. Creemos que no, que posiblemente no es para derogar la ley completa, pero sí para quitar la obligatoriedad del artículo 7 de esta ley. Al final siempre se va a implementar el Bitcoin.
pero ya no va a ser de una manera, lo van a tomar como otros países africanos en África, Kenia, por ejemplo, Sudáfrica, por ejemplo. Su manera de legalizar el Bitcoin fue tratarlo como una exchange currency. ¿Cómo una exchange currency? Bueno, como nosotros tratamos al Quetzal, por ejemplo. O sea, llega alguien foráneo, o sea, alguien de afuera, trae Bitcoin. Bueno, yo quiero cambiar mi Bitcoin por dólares sudafricanos. Sí, sí, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Entonces, esa fue, es la manera como ellos han tratado de legalizar. Considero que eso hubiese sido la mejor manera de legalizarlo aquí en el país. Y creo que por ese lado es como lo van a tirar. Bueno, muchas gracias a ambos por sus respuestas. La verdad es que todavía siguen entrando. He logrado retomar alguna de las últimas, considerando la importancia. Me imagino que con Enrique también vamos a poder hablar si ampliamos este tema. Y bueno, para la última ronda les he dejado como lo mejor para el cierre, en mi opinión. Y bueno, aquí hay una pregunta para Daniel. Y este viene como un poco un comentario, ¿verdad? Se lo quiero mencionar para que lo pueda tomar en cuenta en la explicación. Y es que nos dice que la exposición más grande es la falta de una infraestructura tecnológica de información fuerte y completa. Y también esa persona comentaba que considera que no es cierto que es una comunidad descentralizada, porque también existen personajes que como aquí menciona un ejemplo, existe un personaje como Jack Mahler y considera que estas personas hacen que no necesariamente sea descentralizada. Y además, relacionado con esto, yo le quería decir este comentario que nos hacían, pero de eso sobre la infraestructura que usted comentaba que era necesaria, nos preguntan si existe un estimado de inversión en servidores y en tecnología que serían necesarios. Y esa persona también dice que hay empresas que dan este servicio para que usted también pudiera ampliarnos en esto. Y bueno, para Rommel en esta ronda es más que nada que pueda profundizar en el impacto para comerciantes informales, para vendedores de frutas, vendedores ambulantes, si usted considera que eso puede tener algún impacto positivo o negativo. Él nos dice que se puede hablar de las ventajas o desventajas que presentarían en sus ventas y que si eso afectaría en la forma en que venden sus productos. Y hay un comentario que también me gustaría hacerlo respecto a eso, porque alguien nos dice que las personas que producen diferentes productos, y da un ejemplo de zapatos, etcétera, sabrá el costo de producción y siempre tendrá la opción de cambiar sus bitcoins a dólares respaldados por el fideicomiso del gobierno. Quería hacerle un poco este comentario para que usted, desde su conocimiento de lo que ha visto esto, si nos puede comentar también respecto a este respaldo y los impactos que puedan tener en el comercio informal. Y se lo voy a soltar de un solo, Rommel, porque es como la parte más densa, y es cómo afectaría esto en el tema de remesas, puesto que ya hay toda una expectativa que se ha creado, ¿no? De que las personas van a poder mandar desde el extranjero bitcoins a sus familiares aquí en El Salvador. Y alguien hablaba de una experiencia de que un familiar intentó hacerlo y pues en realidad no pudo hacerlo. Y que esto puede ser como crear expectativas y al final tampoco es que se esté listo para hacerlo desde ya. Y luego, creo que también esto se lo esperaba, y es que cómo afectaría esta decisión de tener bitcoins como moneda legal en el sistema de ahorro y pensiones de El Salvador. Solamente, y si les parece, empezamos con Daniel en esta ronda. Vale, perfecto. Bueno, mira, con respecto a lo que mencionan de este chico de Jack Mahler, recordemos que el Bitcoin es totalmente, el concepto como tal es la descentralización. Cuando se creó, cuando se planteó la idea, fue eso, descentralizar totalmente. Claro, eventualmente, lo pongo como ejemplo. La sociedad, nosotros, tendemos a centralizar.
es nuestra naturaleza. Por ejemplo, si nosotros estamos en las elecciones, por ejemplo, nosotros podemos venir y sabemos que hay una entidad en la que confiamos que maneja las elecciones de un país. Pero ¿qué tal si decidimos que la comunidad, o sea, nosotros los ciudadanos, seamos los que manejamos esas elecciones? Bueno, tendríamos a todas las personas contando votos y haciendo el trabajo que hace ahorita el Tribunal Supremo Electoral, pero lo haríamos todos juntos. ¿Dónde queda la confiabilidad? Siempre sale ese tema. Entonces, razón por la cual siempre se busca una persona de confianza donde se centralice y se enfoque y se concentre ese tipo de situaciones. Basándonos en este pequeño ejemplo, lo mismo ha sucedido con el Bitcoin y con las monedas de cripto. Siempre se busca en el para la gente que invierte. Esta gente se conocen como majors. Los majors lo que hacen es, ellos dictan, básicamente son los que más valor en criptomonedas tienen, y ellos son los que dictan realmente al final el precio. Un caso muy, muy, muy explícito es Elon Musk, por ejemplo, el empresario de Tesla y SpaceX. Básicamente él lo que ha hecho al aceptar la compra de sus vehículos Tesla con Bitcoin, le dio valor, y por eso le dio valor y lo hizo llegar a su tope máximo, que han sido $65,000 versus el dólar. Pero exactamente con un solo tweet, él hizo que cayera hasta los $33,000 y algo. ¿Por qué? Porque él dijo, no, miren, ¿saben qué? Descubrí que el Bitcoin contamina mucho, ya no lo voy a ocupar. Y el Bitcoin para abajo. Pero ¿por qué pesa Elon Musk en el precio del Bitcoin? Porque él posee Bitcoin y tiene una cantidad enorme de Bitcoin. Y esa es la razón por la cual este tipo de personas pueden fluctuar el precio. Entonces, al final, no es que pase por ellos, pero ellos tienen peso en decisión, y eso es lo que empieza a quitar y a minar la parte de la descentralización. Con respecto a que cuánto cuesta, esa pregunta es bien, bien difícil. Para empezar, en el país no se tiene una infraestructura. Esto es algo que hemos estado en discusión con unos colegas y con la asociación que nosotros hemos formado, una asociación de informáticos, de trabajadores de IT, no como ingenieros, sino que realmente como IT. ¿Va a generar trabajo? Sí, va a generar trabajo. Para muchas áreas de la informática va a generar trabajo, porque obviamente se tiene que montar la infraestructura y se tiene que crear la infraestructura de red para que funcione y pueda ser gestionado remotamente. El inconveniente es esa palabra, gestionar remotamente, porque al ser gestionado remotamente, entonces no hay necesidad que existan tantos administradores en el sitio para que puedan, para que el equipo pueda funcionar. Es bien poco. ¿Cuánto cuesta? Bueno, en los proyectos que yo he estado y que son para data centers bien pequeños, y me refiero pequeños a que son de municipios, se han gastado más o menos 5 millones. Ese es un presupuesto bastante decente y poco, y siendo bien básico para los servicios que se han querido montar en algunas municipalidades, y se ha gastado 5 millones. Basándonos en eso y para la infraestructura que se necesita para el minado de transacciones en el país, pues obviamente eso puede ser fácilmente 10 veces más. ¿Que si hay empresas extranjeras queriendo invertir eso en el país? Sí, siempre la va a haber. Siempre la va a haber. Empresas que estén interesadas en eso. Uno, recordemos lo que sucedió con China. China tenía la mayor cantidad de empresas de minado. Esas empresas las han cerrado y andan buscando un lugar donde poner sus sitios de minería. Y El Salvador les está abriendo las puertas a ellos.
Entonces, volvemos al tema medioambiental. ¿Creará un impacto medioambiental? ¿Creará un impacto también en nuestra red eléctrica? Porque empezaremos a consumir más. Ergo, vamos a importar más energía. Por lo tanto, se va a derivar en un incremento de la luz eléctrica para todos. Entonces, es un tema bien, bien controversial. ¿Dar una cifra exacta? No, es imposible dar una cifra exacta. Solo te puedo decir que puedan hacer ustedes el cálculo ustedes solos, pero una de las tarjetas que se ocupa, que es una tarjeta de video, fácilmente cuesta $12,000, que es la que más se ocupa para el tipo de minería. Y los campos de minería no solo ocupan una tarjeta, ocupan muchísimas más. Entonces ya pueden hacer ustedes más o menos el cálculo. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta, Daniel. Antes de pasar, y de verdad disculpas a los colegas que hicieron por último sus preguntas, sin embargo, hay una que entró hace poco que me parece importante comentársela para que usted también pueda apoyarle desde su conocimiento. Y es con respecto a esto de perder el teléfono donde tengo mi cuenta. Y es que la persona pregunta, es que le comento que si pierdo el teléfono y cuento con la contraseña, puedo volver a restablecer la cuenta de Bitcoin en un nuevo aparato y no perder mi wallet. No sé si esto es así o cómo lo ve usted, Daniel. Vaya, con respecto a eso, sí medio vi el comentario al respecto de eso. Vaya, si yo pierdo mi teléfono y puedo hacer un port in, se llama el proceso, para recuperar mi número, y al menos con la wallet de Bitcoin Beach me pide mi número de teléfono para iniciar como una sesión. Aquí va un tema un poquito más profundo. Volvamos al concepto de hash. El hash, como yo se los enseñé, es un código. Ese hash es el código de la transacción. Esa transacción o ese hash se crea no solo por mi número de teléfono ni por mi dirección de la wallet, sino que adicional es un constructo y es un conjunto completo entre mi número de teléfono, la dirección de mi wallet y una dirección que se llama MAC, que lo tiene cada dispositivo y es única para cada dispositivo. Entonces esa dirección MAC forma parte del hash. ¿Qué sucede? Si yo pierdo mi teléfono, bueno, sí, recupero mi número, puedo ingresarlo y voy a poder retomar la sesión. Sí y no, porque te va a detectar que sí, efectivamente tú eres, el número está registrado. Sin embargo, ¿cómo la comunidad va a comprobar que efectivamente eres tú? Porque tu MAC no es la misma, es otro dispositivo. Entonces, ¿sabes qué? O sea, sí puedes iniciar sesión. Sé que tu usuario es Daniel Montano, pero tienes $0. Porque no confío que tú eres la persona que dices ser. Entonces, eso es lo que va a suceder. Ahí es donde nace, digamos, la parte donde mata la parte de confiabilidad de la transacción o la parte de la confiabilidad, la confidencialidad y confiabilidad del Bitcoin. Ahí es donde nos pega el stab en la espalda o el cuchillazo en la espalda, porque ahí en ese momento nos está diciendo, sí, o sea, sí eres tú, sí, es tu número de teléfono, sí, es tu contraseña, pero no es el mismo dispositivo, entonces no confío en vos. Entonces tenés, sí, todo el mismo, pero tenés $0. Entonces, ahí es donde se dice que se perdió. Por eso. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la aclaración. Y bueno, para Rommel, solo para recordarle rápidamente que sería el impacto en el comercio informal, sobre todo en vendedoras ambulantes, que sigue siendo algo importante. Hay muchas personas que se dedican a esto en El Salvador. Y además, este tema del respaldo por el fideicomiso del gobierno, que a una persona nos decía que ellos también tenían la opción de cambiarlos o no, respaldados con este fideicomiso. El impacto en el tema de las remesas, si las personas van a poder desde ya comprar bitcoins y mandárselos a sus familias. Y además, el impacto en el sistema de pensiones, ¿verdad? Si esto, y le quiero agregarlo porque no lo había visto, y es cómo afecta esto en el sistema de ahorro de pensiones
y sobre todo a las personas que ya están pensionadas, que ya están recibiendo sus pensiones. Eso. Gracias, Vilma. Bueno, comienzo por el tema de las remesas. Efectivamente, cuando tuve esta plática con la experta de la Global Financial Integrity, que es experta también en remesas, me decía que ha estudiado el caso particular de Centroamérica y de El Salvador, y según encuestas que ellos habían realizado previamente, las personas son renuentes al tema del Bitcoin, o sea, que confían más en las remesas tradicionales, su envío, a pesar de que reconocen de que hay una comisión que se paga, ¿verdad? Esto es así porque las personas que trabajan allá, que son muchos salvadoreños y salvadoreñas, no son personas de un alto nivel de conocimiento. Recordemos que muchos de nuestros hermanos salvadoreños y salvadoreñas que lamentablemente se han ido del país son de una condición económica baja, se han ido por un canal informal, no por la vía formal, trabajan en oficios en los cuales se les paga de manera líquida y muchos me dicen, la gran mayoría no tienen acceso a cuentas, ¿verdad? Y como cuando uno pues quiere comprar Bitcoin, lo tiene que hacer a través de sus cuentas bancarias tradicionales, ¿no? Entonces ella considera que la penetración al principio no puede ser muy grande en el tema de las remesas, más allá del incentivo de lo que dice el gobierno. Claro, tendremos que ver realmente cómo se comporta el fenómeno cuando entre en vigencia, pero así previsiblemente no es tan en la línea de lo que ha apuntado el gobierno, sino que los salvadoreños y salvadoreñas, tan tradicionalistas que somos, y sobre todo en el tema del dinero no se ve que haya un cambio masivo, digamos, en el envío de remesas a través de Bitcoin en contra, digamos, del uso de la plataforma, el sistema financiero tradicional en el envío de los dólares, ¿no? Entonces, esa sería como la primera pregunta. La otra es muy compleja, pero yo creo que podemos apelar al uso que hacen las personas que están en el sector informal, que sabemos que su nivel educativo en promedio es bajo, que son personas que también gustan de manejar dinero contante y sonante y que no conocen y no les interesa también, ¿verdad?, recibir pagos electrónicos. O sea, no hay en el sector informal, para que ustedes hagan una idea, ¿verdad?, el tema del pago electrónico, de pagar con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, sino que todo se hace a través de pago contante y sonante. Entonces, yo creo que la penetración en un inicio no sería muy grande. Habría que esperar los incentivos para modernizarse, porque creo que las personas que están en el sector informal podrían tener ese incentivo para usar la billetera virtual al ver que hay beneficios, que hay más ventas, por ejemplo, ¿verdad? Que, por ejemplo, si vienen más extranjeros y compran artesanías y compran sus productos, quizás ahí ellos puedan tener ese incentivo de que hay mucho turista que ha decidido, ¿verdad?, y como lo establece el artículo 7, que quieren pagar en Bitcoin. Entonces, tiene que haber esa billetera para atender a estos extranjeros que vienen acá. Pero acá, a nivel local, con el consumo tradicional en los mercados, en la informalidad, no se ve eso de manera inmediata, ¿no? Y aquí surge un elemento también muy importante, y es que yo creo, ¿verdad?, y ahí también ha surgido esa duda entre economistas, que 150 millones, que es el dinero que se ha puesto disponible en Bandesal, ¿verdad?, para hacer esa convertibilidad automática que dice la ley, ¿no?, de Bitcoin a dólares, sería insuficiente para transaccionar toda la cantidad de recursos que se manejaría en el sector informal. O sea, es un dinero muy pequeño. Si a eso le añadimos, por ejemplo, ¿verdad?, el caso de las alcaldías que pues no quieren asumir el riesgo de tener Bitcoin y también lo convierten rápidamente a dólares, ¿no? Y los bancos también, ¿verdad?, que ya es algo formal, ¿no? Entonces, 150 millones es poco dinero, ¿no? Pero sí veo una previsión para quienes lo utilicen, del caso de las personas de la informalidad que se decidan aventurarse, de que van a tener una preferencia por liquidez alta. Es decir, estos Bitcoin tengo, entonces, se transforman a dólares, pero no los quiero tener acá viendo que tengo tantos dólares, ¿verdad?
esto es lo que vendí. No, va a mandar al cipote, como decimos popularmente, al hijo ahí, al muchacho del mandado, mira, anda a cambiar esto y porque yo quiero tener mis dólares contantes y sonantes, porque es el lenguaje, digamos así, del comercio informal, ¿no? Y está esa duda también considerable de que esos fondos que están colocados en Bandesal realmente van a poder convertir la gran masa de transacciones de Bitcoin a dólares que se van a hacer en un día, pues que es una... son miles de millones de dólares en un día, y 150 millones de dólares no es nada, ¿verdad? No es nada. Acerca de la otra consulta que hacía, ¿me recuerdas? Se me fue, perdón. Con gusto, Romel. La verdad es que sí, son de las preguntas más densas. Y la última era respecto al sistema de pensiones. ¿Cómo va a afectar esto al sistema de pensiones? Y sobre todo a las personas que ya están pensionadas. Dice que se ha querido hacer un análisis con respecto al sistema previsional, ¿verdad? Recordemos que las administradoras de fondos de pensiones también forman parte del sistema financiero. Entonces, una de las dudas que ha surgido, de las cuales no se ha dicho nada en absoluto, ¿verdad? Se ha hecho a través de los periodistas, sobre todo consultas con Asafondos, y lo que han hecho es, pues, quien lleva la vocería es Avanza, que ya vimos que tuvo una posición bastante tímida en su comunicado que sacó sobre esto, ¿no? Es de que sí podría darse también una contaminación de los ahorros, ¿verdad? Pero hasta ahorita no ha habido una posición explícita sobre eso. Y yo creo que mientras nos estén pagando en dólares, y se capture la tasa de cotización en dólares, y esto vaya a las administradoras de fondos de pensiones, y las administradoras de fondos de pensiones en ningún momento estén expuestas en sus balances a Bitcoin, podemos estar tranquilos. Si los Bitcoin entran, ¿verdad? Entran en los balances de las administradoras de fondos de pensiones, ahí sí, por Dios, todos y todas tenemos que pedir explicaciones de cómo pues se da eso, ¿verdad? Eso, porque por ahorita, tal como está la ley, yo pues veo que está más el sistema financiero tradicional bancario, ¿verdad? Pero no veo tan directamente vinculado a las administradoras de fondos de pensiones. Sobre esto, que es el tema más delicado, habría que también analizar, y eso pues deberá ser abordado en algún reglamento, el tema del manejo del fideicomiso de obligaciones previsionales, ¿no? Recordemos que Bandesal emite certificados de inversión previsional que compran las administradoras de fondos de pensiones obligatoriamente. ¿Con qué? Lo compra precisamente con el dinero que nos quitan a nosotros, de la cotización que se nos hace en la empresa donde nosotros trabajamos. Entonces, mientras durante este circuito, ¿verdad?, no pueda haberse afectado y esté involucrado los Bitcoin, yo creo que no hay un riesgo alto, ¿no? Más allá del riesgo tradicional que el Estado no pueda pagar, ¿verdad?, por problemas de deuda, ¿no? Y con eso, pero ese problema ya nosotros sabemos que siempre lo hemos tenido, pero venir a introducir al Bitcoin y, por ejemplo, introducir en algún momento el Bitcoin en parte de la ecuación, sí sería objeto de mucha preocupación, ¿verdad? Ya no se diga, lo digo ya por descontado, que las personas naturales pues reciban su pensión, ¿verdad? O se haga su cálculo en Bitcoin, o sea, no sería, porque esa moneda que es el depósito de valor no, pues, no podría ser algo certero y algo que pudiera resguardarle su valor como lo es el dólar ahorita, sino que en un momento, como el ejemplo que daba Daniel, que él puso $5, ¿verdad? Dice que perdió un poquito, pero últimamente pues había ganado y de ahí volvió a perder un centavo, ¿no? Entonces, eso ya en términos globales sí tendría un impacto negativo en la población, ¿no? Entonces, yo lo que creo que va a depender de los hábitos. Y creo que la gente va a tener una preferencia de liquidez por Bitcoin. Entonces, perdón, por dólares. Incluso creo que aquellas personas que vean que tienen acá dólares, o sea, que el sistema les registra que han tenido dólares, van a tener incentivos para no tenerlos ahí, sino que tenerlos realmente en su mano, ¿verdad? Porque fueron Bitcoin un tiempo y les pagaron con Bitcoin y se transformaron en dólares.
Y alguien podría decir, no, pero ya están acá, porque ya me pagó él, pero aquí ya me salen registrados en dólares, ¿no? En el teléfono. No, pero yo esos dólares los quiero hacer líquidos y quiero tenerlos disponibles, ¿no? Creo que ese va a ser el patrón que podemos ver, vamos a poder ver, perdón, en el sector informal especialmente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por sus respuestas y también por sus presentaciones que han sido muy ilustrativas y también por las aclaraciones y las ampliaciones de ambas presentaciones. Muchas gracias a ambos. Y para terminar esta sección, solo me gustaría recordarles que vamos a estar compartiendo las presentaciones y que también en nuestra página web y canal de YouTube van a poder encontrar todo lo que Daniel y Romel han compartido este día. Y bueno, para la sección de preguntas y respuestas sería solamente esto, Enrique. Así que volvemos contigo para ya el cierre de nuestra jornada. Bueno, muchas gracias a Daniel y Rommel, el apoyo de Vilma también en facilitar esta ronda. Muy ilustrativo todo lo que hemos aprendido este día. Yo les invito a ustedes, amigas, amigos, que están en diferentes espacios, que tienen oportunidad de preguntar a fuentes oficiales, que ampliemos nuestra voz y hagamos este tipo de consultas, de dudas que hemos tenido hoy día, que han salido acá, algunas dudas muy importantes con este tema del Bitcoin. Recordemos que somos un país que no tenemos sostenibilidad energética actualmente. Eso va a tener un impacto con el tema del Bitcoin. No tenemos un país con tecnología avanzada ni a nivel nacional y mucho menos en los municipios. Ahí vemos otro impacto también, un desafío que tenemos en el país. El tema de seguridad, obviamente, creo que a todos se nos vino en la mente con este tema del robo del celular, que bien nos explicó ahí Daniel qué es lo que pasaría, ¿no? El tema de la informalidad de la economía, que nos dijo Rommel también, qué va a pasar con todos estos vendedores informales, cómo poder aprender a manejar esta tecnología y esta herramienta para hacer transacciones en Bitcoin, todo el tema de los pensionados o los que van a pensionarse también, pues cómo se va a manejar todo este tema. Nuestros ahorros, quienes tenemos algunos centavos ahorrados en el banco también, qué va a pasar con eso, cómo se van a estar manejando, ¿no? Entonces, son creo que preguntas razonables que deberíamos de seguir profundizando y buscar respuestas oficiales de qué va a pasar con todos estos temas. Queremos agradecerles a todas y todos. Hoy fue bastante extensa la charla. Ampliamos la parte de preguntas porque este es un tema muy importante que va a tener impacto no solo macro, sino que micro y en el vivir diario de todas y todos. Y por lo tanto, necesitamos estar informadas e informados de cómo se va a manejar este tema del Bitcoin, que la ley está aprobada y según la ley en septiembre ya es oficial que comienza a circular el Bitcoin en el país como moneda normal de cambio, como tenemos el dólar y como en teoría tenemos el colón, porque tenemos una ley de integración monetaria que en teoría permite las dos monedas. Entonces, gracias de nuevo a los expositores de este día. Gracias a quienes nos apoyan para realizar este espacio. Vamos a planificar una segunda charla con el tema del Bitcoin, pero vamos a abordar también en el ínterin otros temas que sí son importantes en la realidad del desarrollo territorial en el país. Muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado y les esperamos en la próxima jornada sobre Hablemos de Realidad Nacional. Un gusto a todos, cuídense y buen día. Thank you.